Buenos días. Hola, hola. Junia Ricardo. Junia, siempre presente. Usted tiene que haber sido una gran alumna. Voy a bajar el teléfono. Porque ya los mosquitos están dando leña. A ver si hago un humito para poder transmitir. Espérenme ahí unos minuticos, por favor. Espérenme ahí, por favor. Porque si no, no hay quien esté aquí con esta mosquitera. Buenas, hola, estoy aquí otra vez apaciguando los mosquitos porque no es fácil la mosquitería. Buenos días, con la bendición del Eterno, saludo desde Miami. Una mosquitera terrible, yo no sé de dónde salen tantos mosquitos. Un humito aquí para que, esperando clase, Fernandito, buenos días. ¿Vieron lo del rapero 69 por allá por Pinar del Río tirando dólares? Eso lo hace un régimen a ojos vistas para degradar la dignidad humana de un pueblo. Para hacer sentir a un pueblo con esa historia tan grande, chiquitico y poca cosa. La gente de Nebraska, Amaury Castillo, Fernando. Eso lo hacen para denigrar la dignidad de un pueblo. Están los mosquitos dando leña otra vez. Espérate un momento, Dios.
dicen que detrás del río tiene mi tío un titimonal florido. Mima, ponme los sonidos y ahorita, mami, ¿oíste? Tira, tira, nina. No es fácil la mosquitera esta. Ahora sí. Déjame activarla. Es posible, chico. Es la... Tengo uno por aquí pegado que me está dando leña. Terrible la mosquitera este que hay aquí. Por eso fue que en los días que se construyó el canal de Panamá murió cientos de miles de personas, porque es el pantano más grande de Centroamérica. Esto no tiene nombre. La gente de Placeta, buenos días, maestro. Por eso fue que Finlay fue a hizo un estudio y ahí descubre el agente transmisor de la fiebre amarilla. Porque es que la gente me acusa a mí aquí de cosas que no son. Por eso, como nunca pudieron aceptar, Finlay creo que era de Camagüey, hijo de inmigrantes franceses nacido en Camagüey, si mal no recuerdo, Finlay era camagüeyano. Entonces, pero como ellos llevaban años investigando y no encontraban nada, los campeones de la democracia, entonces nuestro querido Finlay fue allá, hizo un estudio y encontró al agente transmisor. Y lo publicó en un periódico que había en La Habana, que se llamaba El Comercio, que había sido fundado por José Antonio Saco, que fue la antesala de aquel famoso periódico que había en Cuba, se llama El Cubano Libre. ¿Y qué pasó? Los campeones de la democracia que hicieron, el doctor Walter Rick, que era un médico americano, que era un cartógrafo y un topógrafo, y aparte de médico del ejército americano, que empezaba a hacer el estudio topográfico de lo que iba a ser el canal después que los franceses se fueron, y los campeones de la democracia le dieron el título a él y le adjudicaron el descubrimiento de la gente, y fue Finlay y hubo una pelea enorme. Pero espérate, que no hemos acabado, porque los comunistas no te cuentan esto aquí, y le robaron al hombre el triunfo y el Nobel de Medicina. Y se lo dieron a Walter Reed. Pero en el año 43, cuando Batista era el presidente de la República, para que tú veas por qué fue que se echaron a Batista, esto no te lo dicen los campeones de la Revolución Socialista, pero pregúntale a la capucha, que se la sabe toda. Batista contrató un pintor famoso que había en La Habana, no me acuerdo el nombre, después te digo, y lo mandó a que hiciera 12 cuadros de toda la vida de Finlay, incluyendo el momento en que él discute con Walter Reed en las Cortes Americanas, que le roban eso. Y paga un abogado famoso que había en Cuba, muy famoso, y lo manda expresamente a los Estados Unidos para que le ponga una demanda histórica al gobierno americano para rescatar la verdad, y sacó toda la documentación. Y entonces ahí que ellos reconocen que conjuntamente con Walter Reed, un médico cubano de apellido Carlos J. Finlay, había descubierto unos días antes el agente transmisor. Y te das cuenta por qué yo sé que esos desgraciados de allí siempre han querido acabar con Cuba. ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué? ¿Qué pasa, mi hijo? Entonces me escribe una mujer muy buena por aquí, que ya sabe mucho, y de vez en cuando a mí se me va una galimatía por tantas cosas, ella... Ya se fueron los mosquitos, ya el humo los ahuyenta. Ella me escribe, bueno, pero no fue así, sí fue así, pero fue allá. Y me dice que Chivas se dio el tiro en el estómago. Yo dije que se lo había dado aquí. Da lo mismo si se lo dio en el estómago, doña, y no lo digo para ofenderla. O se lo dio en la cabeza, se dio un tiro y por eso murió. Entonces, doña, todo lo que la historia no documente, todo lo que la historia no documente, aunque sea verdad, no está en la historia. Porque uno trabaja, la historia no inventa, la historia trabaja con lo que ocurrió.
Si hay una verdad real es la historia, porque aunque estamos en el siglo XX y el siglo XV, entre el siglo XV y el siglo XX pasó algo. Eso no lo puede obviar nadie. Ahora hay que ver qué fue. Saludos desde Miami. Buenos días, soy de Limonar, Matanzas. En Limonar hubo una campaña muy grande en los días de la invasión. Cerca de por ahí se separaron Gómez y Maceo para hacer el lazo y después partir, cada cual a su destino. Sí, señor. Calimete, Unión de Reyes, Bolondrón. Sí. Entonces, ella me dice, pero usted habla de los Estados Unidos y usted porque no vive acá, porque usted no sabe que los cubanos han logrado cosas maravillosas aquí y que yo dudo mucho que los americanos necesitaron a los cubanos para construir el pantano de la Florida. Yo llevo toda la vida detrás de esos temas y quiero que estén ahí. Yo me he pasado la vida detrás. Yo nunca he vivido la vida para bajar calzones. Para eso. Escucha para acá que te la voy a contar temprano hoy. Es domingo. Mándese a hacer un cafecito y un té y escucha la capucha. Mire. Lo que pasó fue lo siguiente. Te voy a hablar porque en Estados Unidos hay una mentira enorme. En los Estados Unidos hay una mentira enorme. Y se cuenta, porque a ver cómo yo le hago entender a alguien ahí que toda la vida lo metieron en esa mentira, que lo que yo voy a decir a partir de hoy es la verdad. Mira, la primera mentira que te hacen en Estados Unidos es para justificar todo ese sistema de leyes que ellos tienen, que están diseñadas para que la sociedad viva protegida pero no libre. Y te voy a explicar por qué, mira. Y ahí en cualquier país del mundo. La primera mentira es que Estados Unidos fue fundado por un grupo de disidentes religiosos puritanos que venían huyendo a la barbarie de la intolerancia en la Europa del medioevo. Eso es mentira. Eso es totalmente falso. Los padres peregrinos que llegaron a la vía de Massachusetts en el Mayflower, eso es falso. El creador, el hombre que fundó Estados Unidos, vino en un barquito, un agricultor inglés arruinado, que los padres eran de Irlanda del Norte, que se llamaba John Rolfe, en un barquito que se llamaba The Delivery, llegó a la bahía de Chesapeake. Cuando ya hacía 20 años estaban todos allí, se estaban muriendo de hambre. Y él llegó y vio aquello. A tal punto que aquello era un desastre, hasta el canibalismo lo practicaban. En los días que él llegó, habían amarrado a un hombre en una estaca para quemarlo vivo. Porque aquí alguien me dijo, no, porque nada más se quemaron 130 mil personas en Europa. 5 millones, y en Inglaterra, a Latimer. Le dieron candela y quemaron a Juan Hus. O a Jerónimo, no me acuerdo. Y a Jerónimo creo que también lo quemaron. El que sí se escapó creo que fue Juan Cisca. Y cogieron. Y cuando él llegó vio un espectáculo terrible. Había un hombre amarrado en una hoguera que lo iban a quemar los ingleses, que no tenían nada que ver con los españoles, porque era la misma. Porque la iglesia anglicana en los días de Enrique VIII, eso es otra cosa. Y entonces el hombre se había comido a otro, lo había matado, se lo había comido del hambre que había. Aquello era terrible lo que había allí. Habían ciento y pico colonos de mil y pico que habían llegado buscando oro y nunca encontraron oro. Y cuando estaba llorando, una flecha apareció de la nada, un indio Pokémon, que eran francotiradores, lo atravesó con una flecha en el pecho y lo mató para que no lo quemaran vivo y no supiera la barbarie de los sacerdotes, aquellos que venían, porque todavía eran católicos de Inglaterra, porque no había iglesia anglicana que se había separado. ¿Qué pasa? Pregúntale a la capucha. Entonces él se dio cuenta de lo que había allí y dijo, no, pero es que la riqueza de esta tierra no está en oro. Aquí no hay oro, en esta parte de aquí no hay oro, el oro estaba para California. Él traía algo, una bolsita,
con el petróleo del momento. Semillas de tabaco que las había conseguido con un marinero que había llegado a Cuba de contrabando. Muchas gracias, Alexander, por tu contribución. De contrabando. España penaba con la pena de muerte, o sea, penaba con la muerte, perdón, a las personas que dieran semillas de tabaco a las potencias rivales. Porque esa es la edad de oro del Imperio Español, tabaco y azúcar, lo que más se vendía. Pero a los ingleses les gustaba mucho y valía mucha plata. Y él allí en las fértiles tierras negras de la bahía de Chesapeake comienza a plantar tabaco. La primera gran cosecha que cogió costó $1,000,000 de nuestros días. Ya para 20 años después había más de 150 mil pequeñas granjas tabacaleras y ese lugar se convierte en el lugar más rico del Reino de Inglaterra. Al punto que hasta esclavos, hasta africanos habían ahí, negros de Angola, que trabajando de la riqueza que habían comprado su libertad y ya tenían haciendas de esclavos. Los mismos negros. Muchas gracias por tu contribución, Michelito. Entonces esa historia que la crearon aquellos disidentes religiosos es mentira. La religión se ha impuesto en el mundo con la mentira, la religión, no Dios. Con la mentira y con la barbarie de la espada. En América la conquista costó 70 millones de vidas. Nos trajeron la Biblia y la cruz y se llevaron el oro y las vidas de nuestros pueblos. Entonces, alguien me dijo, no, pero encapuchado, porque tuvieron que venir para América porque Europa estaba súper poblada. Otra gran mentira. Otra gran mentira. Europa estaba acabada. En Europa apenas quedaban en toda Europa 100 millones de personas, toda Europa, porque ellos acababan de salir de la peste bubónica, que en el puerto de Marsella, en el sur de Francia, una rata que venía del oriente, bajó por la jarcia, la cuerda, y pasó por el espigón, por el pilote, por el espigón, y se contagió la rata y arrasó con la mitad de la población de Europa, acabó con toda la mentira también. Son cuentos todo. La conquista de América fue porque ya no habían reales en Europa. Los reales de Europa se habían acabado. Michelito, gracias por tu contribución. No había dinero y el Papa ya no recibía nada. La iglesia estaba en la ruina. ¿Y qué pasó? Todo el dinero se había quedado a lo largo de la ruta de la seda. Todo tiene un porqué en este mundo. Porque cuando el Imperio Romano se destruyó, el último que cayó fue el del Oriente. Y a través de la ruta del Bósforo hacia la tierra de lo que sería hoy Afganistán, Pakistán, que en los días que Alejandro conquistó allá, aquello se llamaba el Reino de Batria. Ahí Alejandro conoció una muchacha que era princesa que se casó con ella. Se llamaba Rosana de Batria, como Rosanita Oropesa que tanto quiero. Y por ahí se estableció la ruta de la seda. Y esa ruta la mantuvieron los mongoles. Cuando Tamerlán expandió el imperio hasta la frontera de lo que hoy es Ucrania. Pero se acabaron los reales porque el impuesto que pagaban por la zona de Bagdad, Jerusalén, Siria, Jordania, toda esa ruta de la seda, era muy grande, había que pagar para que te dieran protección por los ladrones, los delincuentes. Valía mucho. Robarte una caravana de 100 camellos cargados de sellas ya te hacía rico. Y había que pagar el ejército, eso valía plata. Y en Europa se quedaron sin reales. Y tú sabes dónde yo sé que no habían reales, sencillito, mijo. Mira. Cuando se hizo la llamada Tercera Cruzada, que si cometo algún error, por favor, después me lo rectifican, son muchos datos. La hicieron el rey leproso. Balduino III, IV, no me acuerdo muy bien del Godofredo. Barbarroja, Godofredo y el rey Ricardo, por una bula papal que el Papa le dijo que era hora de ir a salvar los territorios santos del Islam. Pero era mentira, era porque no habían real en Europa, se habían acabado los realitos. Y la iglesia te dice, dame,
para ayudar, pero ellos no dan nada. Tú no te vas a encontrar en el mundo una universidad de altos estudios pagada por la iglesia de ninguna iglesia, mentira. Aún las iglesias de esas universidades, sus fieles, tienen que pagar y en sus hospitales también. Todo eso es mentira. Y no es que la causa que ellos defienden sea buena, es buena. Lo que pasa es que está gobernada por hombres. Es igual que la lucha de la oposición del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba, luchar contra Castro es bueno, pero utilizan la lucha para hacerse rico y cogerse los realitos. Porque así es el hombre. Entonces, como mismo hay muchos encapuchados, y lo digo con modestia, también hubo muchos San Francisco de Asís, San Francisco de Padua, los grandes hombres que intentaron salvar la iglesia, que eran hombres buenos. Hay que leer los motivos del lobo. Tú tienes que leer los motivos del lobo de San Francisco de Asís. Había un lobo terrible, había una leyenda enorme en la tierra de Padua que estaba matando todo. Y entonces, decían que era una amenaza del infierno, la comparaban como la bestia del Apocalipsis, mataba a pastores, rebaño, acababa con todo. Y se escribe el poema, Los motivos del lobo. Y tienes que leerlo, dice el santo Francisco de Asís, ha ido a Padua a buscar el lobo de Gubbio, el terrible lobo que mató pastores, devoró corderos y sembró el terror en cada criatura de nuestro Señor. ¡Terrible! Y Francisco llegó y en busca del lobo salió y al lobo encontró. Y le dijo, hermano lobo, pase a ti. Vengo en son de paz en nombre de Dios. El lobo lo vio, los dientes sacó y le dijo, hermano Francisco, he oído de ti, mas no te acerques mucho. Y él le dijo, ¿qué pasa, mi hermano? ¿Qué tienes, dolor? ¿Qué has sembrado el miedo y el terror en cada criatura de nuestro Señor? Y el lobo le dice, es duro el infierno, es duro el invierno y hace hambre. De hambre lloran mis lobeznos y no tengo nada que dar. Pero yo salí para dar de comer a mis hijos que de hambre mueren. Y lo hice porque si no lo hago se van a morir. Pero yo no soy como es tu gente, como se dice y se predica allí. Yo lo hago porque tengo que matar para comer, y cuando como no mato a más nadie. Y Francisco le dijo, vamos conmigo, yo te llevo. Y lo convenció y el lobo creyó. Y mientras andaban del buen evangelio, Francisco le habló y el lobo creyó y llegó allá y se hizo bueno. Y el pueblo se asombró cuando vieron que el hombre iba con el lobo manso detrás de él como un cordero. Y lo presentó y todo el mundo, el hermano lobo, y todo el mundo abrazó. Y el santo se fue. Y al tiempo volvió. Y otra vez la desgracia, el lobo rebelde empezó a matar y sembró el terror en toda criatura de nuestro Señor. Y para allá se fue y le dijo, hermano lobo, ¿qué te pasó? Y le dijo, yo era bueno, allí llegué creyendo en tu Dios, oía el mensaje, velaba de noche al rebaño para que otros animales no se lo robaran. A todo hermano que veía decía, buenos días mi hermano, Dios me lo cuide, a todos los quiero, yo soy tu hermanito en nuestro Señor. Y me puse bueno y aprendí allí lo que es la mala gente. Al que yo la lengua le pasaba, patadas me daba. Y más de una ocasión me echaron en el lomo la agüita caliente. De palos me dieron y me maltrataron. Y yo no quiero ser como esta mala gente. Que entre todos ellos se pelea el hombre, pelea contra el hermano y el lobo se fue. Y esa es la razón. Y Francisco lo miró y le dijo, te entiendo mi hermano, mas quédate aquí. Y se fue el santo diciendo que Dios nos perdone a todos, Señor. Ese es el hombre. La doctrina no es mala, hay hombres buenos en la lucha. Se llama el lobo de Gubbio, búscalo. Lo leí hace 40 años, pero más o menos me acuerdo, es así como te digo, que me perdonen los que me pueden decir, no, pero que encapuchado,
no es como la rima, la sinalefa que usted dijo no era así. Usted le puso una palabra más, porque tú sabes que los detractores siempre son así. Los que miran del sol las manchas y no miran la luz que le llega. De eso habló Martí. Los ingratos no miran la luz que alumbra, sino la luz que quema. Y el sol tiene luces y también sombra. Pero ellos no ven la luz, ellos nada más ven la sombra. Son así, eso te lo vas a encontrar siempre. Eso a mí no me hace daño porque yo tengo un espíritu inmune a eso. Muchas gracias. Y entonces se acabaron los realitos en Europa. Porque después que cayó el Imperio Romano, se empezó a expandir desde la península arábica el califato árabe. Y el reino de los partos, que estaba hoy en lo que es Irán, desapareció por las guerras con el Imperio Romano. Y el califato árabe, el Islam nace en Medina, con Mahoma en el 642, algo así. Y comenzó la expansión del Islam hacia el oeste de África, hacia el oeste de África, rumbo al Mediterráneo y hacia el este. Y mandaban los ejércitos de la media luna un mensaje: si no aceptas la doctrina del profeta y de Alá, nuestra nueva religión, los vamos a exterminar a todos por infieles. Por eso los persas fueron los únicos. La gente de Irán hoy, los persas no son árabes. Ellos son persas, los iraníes son persas y ellos no hablan árabe, ellos hablan farsi. La lengua que hablan ellos es farsi. Aquella lengua, aquella tierra donde estaba Persépolis, ahí fue donde en la borrachera aquella noche los griegos le dieron candela al palacio de Darío III Codomano cuando conquistaron Persépolis, en una borrachera. Un comandante de Alejandro que se llamaba Clito. Porque a Nearco, el jefe de la flota, lo matan ahí con una lanza, a Alejandro en una borrachera. Porque se empezó a reír de Alejandro. Y se quedaron sin realito y el califato árabe se expandió. Y se quedaron con la ruta de la seda. Y como son enemigos de los ejércitos cristianos que están al norte, allá no habían reales. Y entonces el Papa, la bula papal, a salvar a Jerusalén, y salieron la primera, segunda y tercera cruzada. Y en los días que sale Ricardo, en la época donde Saladino, aquel famoso jefe, pelea con él, en el puerto de Jafia, que fue el único enclave que dejó el ejército cristiano allí. ¿Jafia se llama? Sí, Jafia. Su hermano Juan se queda en el trono porque no se sabía si Alejandro había muerto en Tierra Santa. Digo, Ricardo, perdón. Y él era sucesor al trono, pero no tenía dinero porque no tenía tierra. En Inglaterra el 68% de la tierra es de la monarquía. Déjame contarte, porque te lo tiene que contar la capucha, porque la gente no sabe. La prensa en este mundo está silenciada. Los mayores terratenientes de este mundo son los monarcas ingleses. Son dueños de casi toda Jamaica y de casi medio mundo. 68% de la tierra en Irlanda del Norte, en Gales, en Escocia y en la Gran Bretaña es propiedad de la monarquía británica, de esos nobles. Y Juan no tenía nada y no había dinero en Inglaterra. ¿Y qué hizo Juan para pagarle a sus fieles, a su ejército? Empezó a robar en las abadías y se llevó todo lo de la iglesia y fundió plata, fundió oro para hacer moneda, porque en Europa no había dinero. Por eso es la cruzada, por eso Ricardo está allá y no fue a salvar nada de tierra de nadie. Entonces, historia que era un hombre devoto cristiano. Eso era mentira, todo era, mira, plata. Entonces, Colón viene a buscar una ruta de la seda y no fue a buscar lugares para que se poblara nadie. Mentira. Si en España casi no había personas, los que vinieron, que estaban con Diego Colón, en la Española no llegaban a 1000 hombres, mijo, no había gente. No había gente, la reina tuvo que ir a buscar bandidos allí, porque a pesar de la pobreza que había en el reino de Castilla en esa época, porque son cosas que la gente cree que la corte estaba en Madrid. No, la corte no estaba en Madrid. La corte la pasa para Madrid Felipe II. La corte del reino de León y Castilla estaba en Campos de Modena, Medina del Campo, algo así, donde está enterrada Isabel.
y después la pasaron para Valladolid. Las cortes españolas estaban ahí. Entonces, Colón sale a buscar una ruta para las especias, para traer los reales. Porque no hay reales en Europa. Los árabes se lo han cogido todo en el largo impuesto de la ruta. Fíjate si era costosa la pimienta, por ejemplo. Que para venderte pimienta se cerraban en un cuarto. El comprador y el vendedor con una basculita. Soltaban una pluma. Si el viento la movía, se paraba la venta porque el polvo valía oro. Polvo, oro. Y entonces vienen a América buscando la ruta de las especies. Porque Colón cree que ha llegado al reino del Cipango, del famoso viaje de Marco Polo. Entonces, no fue porque no había población en Europa. Es mentira, la peste la había arrasado. Fue buscando una ruta para buscar reales. Y nos impusieron la religión con la espada. Nos dejaron la Biblia y la espada y el horror de la conquista y se llevaron el oro y la riqueza. Y entonces esta señora que me escribe ahí me dice, no, pero usted está confundido con los Estados Unidos. En esta tierra ha recibido refugio el pueblo de Cuba, sí. Pero esa fue la trampa para mantener a Fidel Castro allí. Porque eso va en contra de las leyes norteamericanas y de los padres fundadores. Y mira la hipocresía que la gente no analiza. Porque la gente está bombardeada constantemente con la mentira. Por eso yo te digo que el pueblo de Cuba tiene que salir de esa ratonera. Porque mientras vivan allí, nunca se podrá hacer nada por nuestro pueblo. Esa gente son cómplices del sacrificio al cual, perdón, nuestro pueblo fue sacrificado. La Constitución americana dice, la que se fundó en Filadelfia en 1776, en los días de Jorge III. Gracias, Manuel V, por tu contribución, mi hermanito. Porque hay una confusión, Jorge II muere en 1760 y asume su hijo Jorge III, que muere en 1820, si mal no recuerdo, son muchos datos. Y la constitución esa que se firmó allí cuando se convocaron a las colonias, la que redactó Alexander Hamilton, si mal no recuerdo, fueron tantos, Jefferson. Eso que dice ahí, entendemos como verdad es evidente, que todos los hombres nacen libres e iguales, que tienen derecho a la vida, a la libertad, a la prosperidad y a la búsqueda incansable de la felicidad, pursuant the happiness, algo así. Eso es letra, pero es letra muerta, eso es una gran mentira. Esa libertad evidente, que todos los hombres eran iguales, ¿cuáles eran todos los hombres? Los hombres blancos. En la tierra donde todos los hombres eran iguales, habían 5 millones de hombres que vivían el horror de la esclavitud. Por eso fue la guerra civil. Y eso Lincoln se lo sacó en la cara al Congreso de los Estados Unidos y a los políticos americanos. Ustedes son una mano hipócrita. Por eso fue que Estados Unidos fue a la guerra de secesión. Y por eso matan a Lincoln. Alexander Hamilton, Jefferson y Washington tenían esclavos. Y habían luchado contra un rey en una guerra de 8 años para liberar al pueblo de la esclavitud. Y ellos eran unos hipócritas que tenían esclavos. Jefferson tenía una cueva en su casa y ahí se acostaba con sus negras y las preñaba todo. Y las tenía como bestias. Y todo en este mundo es una mentira. Entonces, la libertad que Estados Unidos propugna, el gobierno, no el pueblo, el gobierno, es para todo el mundo menos para el pueblo de Cuba. El pueblo de Irak tiene derecho a ser libre a 30.000 millas náuticas. El de Cuba no. El pueblo vietnamita tiene derecho a que el comunismo no llegue a Indochina, según la doctrina de Lyndon B. Johnson. Pero el pueblo de Cuba, 90 millas, no. Y entonces, el ejército más grande que cruzó el Atlántico después de la Segunda Guerra Mundial, 500.000 de soldados, para que en un pedazo de pantano lleno de platanales y víboras que nadie sabía ni estaban documentadas en los libros, el comunismo no llegara a la aldea del arroz. No, esa guerra no fue para eso. ¿Tú sabes para qué fue esa guerra? Para que el complejo militar industrial siguiera siendo real, y sacrificaron 55.000 niños.
y 5 millones de vietnamitas murieron por la barbarie de esa guerra. Para después irse y dejarlo todo allí, como hicieron en Afganistán y como han hecho en todos lados. Entonces nuestro pueblo no tiene derecho, señor, a la libertad. Yo lloré el día que Saúl Sánchez habló sobre ese tema y dijo, el único pueblo que no tiene derecho a ser libre en este hemisferio es el pueblo cubano. A Guaidó todo, dinero, Cisco congelado, lo que tú quieras, el show, hasta con los marines amenazaron de que iban a ir. Todas las opciones están sobre la mesa. Dijo John Bolton, ¿no? El secretario ayudante, John Bolton no es el músico. Bueno, o John Bolton, sí. Y le dijeron a Maduro, hasta una amenaza militar, hasta Canadá dijo que iba, España iba. Las potencias dijeron, el primer ministro comunista de España, de Canadá, Justin Trudeau, el hijo de Pierre Trudeau, dijo, vamos a resolverlo con la fuerza militar. Hasta Brasil estaba llevando su ejército a la frontera de Roraima, que llevaron 50.000 carros de guerra. Pero para Cuba no. El pueblo de Cuba salió a las calles, fue barrido por las hordas del castrismo y 24 horas después el títere de Washington lo único que dijo fue, en la voz de su personero, el señor Bob Menéndez, allí nosotros no vamos a ir a buscar nada. Y ahí mismo murió la rebelión. Y el problema no viene desde hoy. Por eso yo sé que hay un oscuro interés con esa islita. Porque ese es el brillo rutilante que le falta al imperio ese. ¡Tao! Tú no has visto las lámparas que son de mercurio que ellas prenden. Pero ellas encienden a totalidad cuando el mercurio se expande por el calor y se hace el maravilloso milagro de la luminiscencia. Lo que le falta a esa nación es ese rico reino agrícola y paradisíaco que está ahí en el Caribe. Porque hubo dos intentos en el pasado para comprarse a la España cuando era colonia y España no quiso. Y luego no intervienen en la Primera Guerra y no intervienen en la Segunda, y cuando intervienen es con el pretexto del Maine. Y nos meten la enmienda Play, no querían que tuviéramos república. No querían que tuviéramos república porque aquí hay gente hablando de constituciones de 1901. Eso es una vergüenza para el pueblo de Cuba. ¿Tú sabes lo que es que el Orville Plath va al Congreso de los Estados Unidos y le pone una enmienda? Oye el poder expansionista de esta gente. Le ponen una enmienda a nuestra constitución desde el Congreso de los Estados Unidos. Cuando las enmiendas que le han puesto a la constitución, las 27 enmiendas, las hace el Congreso americano para su constitución. Mira hasta dónde esta gente llegaron con el bochorno al pueblo de Cuba. Que allá Orville Plath, si mal no recuerdo, eso lo leí hace 40 años. Todo esto que yo te estoy contando hace 40 años yo no lo leo. Yo estoy leyendo otras cosas ahora de teología, de lenguas vernáculas. Estoy leyendo los textos corregidos de Walker y Hope. Estoy leyendo una edición de la Biblia de la Casa del Oso que me la encontré después de muchos años. Un viejito aquí la tenía. Una versión original que viene del siriaco. Mil cosas. Yo no estoy para... Ya esto que te estoy contando lo leí hace 40 años. Cogieron... Y nos dan una constitución y se hace la llamada declaración conjunta entre el gobierno de Cuba y Estados Unidos, porque la capucha se sabe lo que está hablando aquí, donde ambas partes se agradecen mutuamente y hablan del entendimiento. Y le llaman a la constituyente en el Teatro Martí, que anterior a eso tenía otro nombre, no me acuerdo, tenía un nombre rarito ahí, cortico, jiringuingui, no sé. Ahí donde se proclamó la República de Cuba, el 20 de mayo. En ese lugar, en la declaración conjunta y aquella declaración del Congreso de los Estados Unidos, una falsa declaración.
que está allí en La Habana, frente a la piragua, un poquito más allá. El pueblo de Cuba es y tiene derecho a ser libre, resolución del Congreso de los Estados Unidos. ¡Mentira! Lo que pasa es que el pueblo de Cuba no aceptó la anexión. Y por eso odiaban a Batista, por el problema de la base, por el problema de la enmienda PLA. Porque yo ayer dije primero que cuando, en esos días convulsos del Machadato, cuando se fundó la Pentarquía, y dije primero que Federico Laredo Bruno estuvo, no, Federico Laredo Bruno estuvo en la Pentarquía, fue Carbó, Portela, Irrizarri, Grau, Carbó, Grau, Portela, José María Izarri y Porfirio Franca, porque Porfirio Díaz fue el famoso dictador mexicano de los años principios del siglo XX. Entonces, ellos lo que están buscando es que un día el pueblo de Cuba, por canción, le diga, anéxate con nosotros. Y ellos van ahí porque ellos tienen cuatro políticas en su agenda, que lo olvida que está loco. La Big Stick, el gran garrote, eso es una política de ellos, la aplicaron en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Imponerte por la fuerza a palo limpio, la impusieron en Irak y había que quitar a Hussein porque era un asesino, pero crearon después el Daesh, el ejército islámico, ese asesino del califato. Y después la de la fruta madura, lo que todo va a caer por su peso. Y después la doctrina Monroe. América es para los americanos. Aquí nadie pasa. El que venga aquí tiene guerra con nosotros. Porque te voy a decir, pregúntale a la capucha, porque la capucha es la que sabe de dónde nace la doctrina Monroe. El problema es que a la invasión de Napoleón a España y a quitar a Fernando VII y llevárselo preso, América se quedó sin rey. Quedó acéfala la corona española y América fue descabezado. Entonces, los virreyes no sabían qué hacer. Virrey es segundo rey. Y entonces las potencias europeas, que no habían participado en el reparto colonial porque no tenían flota, Suecia, Alemania, Finlandia, Dinamarca, esos países de arriba, incluyendo Rusia, estaban armando flotas de guerra para venir a América a cogerse estos territorios, porque era el tiempo de los imperios europeos. Y acá eran colonias. No había un derecho consignado, no existía la Sociedad de Naciones ni tampoco las Naciones Unidas. Y empezaron a armar ejércitos, entonces el presidente Monroe dijo, cualquiera persona que cruce el Atlántico para acá o por el Pacífico, se va a tener que pasar con nosotros. Esa es la doctrina Monroe, con una dualidad esa y mantener a América Latina como el basura. Es el traspatio. ¿Y tú sabes por qué a ellos les conviene el comunismo ahí? Te voy a explicar por qué. Porque todos los reales que están en América Latina, cuando el comunismo llegó a Venezuela, construyeron el sur de la Florida más rico de lo que era. Construyeron un lugar ahí que se llama El Doral. En El Doral ese, El Dorado, ahí vino toda la gente que tenía reales de Venezuela. Porque eso mismo hicieron en Cuba. En el primer año 59 llegaron, le voy a explicar a esta mujer que me escribe ahí, que doña, no tengo nada contra usted, estoy defendiendo a mi pueblo de la barbarie, de la complicidad. Y luego, si queda por ahí en alguien, de la ignorancia. ¿Y después qué hicieron? En ese primer año, cuando Fidel empezó a sacar la garra ya, que se disolvió el primer gobierno, porque en los días que gobernaba, que murió Camilo, como alguien escribió, ya Urrutia no era presidente, era Osvaldo de Orticós Torrado. Ahí salió toda la riqueza cubana. Ahí salió un hombre como Julio Lobo, el magnate azucarero cubano, que tenía 17 ingenios azucareros en Cuba, que compraba 1 millón de toneladas de azúcar de la zafra y que luego la exportaba al mundo. El azúcar cubano iba desde el Reino de Arabia, sí, porque el Reino de Arabia, la dinastía esta Hachemita, la dinastía Hachemita de Arabia. Hachemita. No, los Hachemitas son los Hachemita, los Aquemenidas son los de Ciro y Darío. Una de esas dos, no sé muy bien. Tal vez sea otra. Son muchas cosas. De esa dinastía, el azúcar llegaba hasta el Reino de Arabia, que ya se había fundado en 1920 y pico. Y llegaba a Japón. Y el tabaco de Cuba iba a todos los confines de la tierra y el ron.
y en medio de ese latifundio cañero, La Habana era una ciudad del primer mundo, cuando el pantano de la Florida era un varadero disputado por droga, por cartel, por pandillas afroamericanas, boricuas y venezolanas. Un pantano lleno de mosquitos, de garza y de caimanes, excepto un pedacito de que era la ciudad de Miami, una cosa muy pobre. Ya La Habana era La Habana. La Habana era el París. En La Habana tiendas como Fin de Silio, Flogar y estas grandes tiendas ultra eran tiendas del primer mundo, eran suites como las que había allá en París. La Capucha sí conoce la historia. El primer alumbrado público del mundo, señorita mía, del mundo, antes que Londres, antes que Estados Unidos, fue en La Habana, Cuba, en 1800 y pico. El primer cable submarino del mundo que conectó un país con otro fue el que se tiró de Cayo Hueso a La Habana. Y todos se lo han robado. El teléfono no lo inventó Alexander Graham Bell. Fue un inmigrante nacido en Cuba de padres italianos que se llamaba, si mal no recuerdo, Domingo Megucci. Ahí está la tarja en lo que es hoy el Gran Teatro de La Habana. El García Lorca famoso. ¿Es el García Lorca? Sí. Sí. Ahí está la tarja. El hombre hizo la primera prueba de los impulsos eléctricos de la voz a través de la electricidad. ¿Y cuántas cosas nos robaron? Y por eso odiaban a Batista, por el problema de que Batista no era pro-norteamericano. Alguien me preguntó, pero encapuchado, ¿y por qué cada vez que usted dice que los militares que estaban allá en los días de Batista eran de Cienfuegos, de Matanza, La Habana? Porque el problema es que cuando terminó la guerra, eso era habían pasado muy poco tiempo. Y cuando la guerra pasó, todo Oriente, el Camagüey y casi todas las villas, todo el mundo murió en esa guerra. Por eso que Pedro Sarría Tartabull, ese teniente negro que se fue a Fidel, que te conté ayer, era de Cienfuegos, porque los reclutas de Cienfuegos, la gente de Cienfuegos, la parte activa que quedaba casi de toda la gente que luchó estaba en esta zona, porque todos los jefes de Oriente, con casi todos los misoños del Camagüey y la Villa, murieron en la campaña. Por eso Río Chaviano era de las villas, creo que era de San Diego del Valle o algo así, de ahí de las villas, ¿no? Por eso, porque casi no había población, entonces de aquí había más y entonces estudiaron allá. Y aquí se habla con frecuencia de que, mira lo que el comunismo lo enganchó, mira, la población de La Habana, la población que había casi todo en La Habana, Güell la mató, reconcentró 220 mil personas y las mató de hambre. Y lo mató la disentería. Y la mató la fiebre amarilla. Y excepto la gente de dinero que pudieron quedarse en sus casas, casi toda la población la mató. Eso fue una de las cosas que la opinión pública americana estaba diciéndole a McKinley. Por eso destituyen a Whaley. Porque los mambises se habían quedado dueños del campo. Y los españoles estaban cercados en los pueblos. Por eso el general Calixto García cañonea allá con la fuerza de Cháfer, Santiago de Cuba. Y el ejército, pregúntale a la capucha, el ejército norteamericano de tiro a tiro y de machete no peleó en Cuba. Pelearon la fuerza del general Calixto García en Santiago de Cuba. En el fuerte de San... que me digan los... la Loma de San Juan... Dice José Amiral Argentero, el general José Amiral Argentero, en Crónicas de la Guerra, que los muchachitos españoles con 15 y 16 años, que ya, porque ya en España no habían quedado soldados, y los mambises bisoños con aquella experiencia de guerra, aquellos generales, dice que los conminaban a que se rindieran, los muchachitos no se rendían. Y tú ves todas las mentiras de este mundo, que decían... que decían, ríndete, Pancho, cobarde, oye, mentira. Muchachito de 10 y pico de años, dice que tenían que arrancarle el fusil a machetazo y le arrancaban la casa. Mataron 1000 y pico de muchachos españoles y no se rendían.
y tuvieron los jefes que decirle, porque si no, iban entrando por uno a uno los mambises tumbando cabezas y matando gente. Y los muchachos se dejaban, no se rendían, porque los españoles decían no se rinde. ¿Y qué pasa? ¿Vamos a anexar a Cuba a los Estados Unidos? ¿Para qué? ¿Para tener qué? ¿Para qué vamos a tener en Estados Unidos? ¿Dónde vas con una la mía cuando yo me iba de Cuba hace 30 años que te dije que me iban a caer camaronero con mis libros? Salí por la bahía de Manzanillo un día cayendo la noche. Voy a tratar de no quebrarme, porque yo cuando hablo de estas cosas me quiebro. Porque yo creo que Dios me hizo a mí un poco pájaro de sentimiento, ¿sabes? Dios debió darme a mí más carácter para estas cosas. No sé por qué. Hay dos cayos bellos en la salida del Golfo de Guacanayabo. Uno se llama Cayo Blanco y el otro se llama Cayo Perla. Cayo Perla es un cayo lleno de manglares y uvas caletas. Si hay algún manzanillero ahí me lo puedo decir. Pero Cayo Blanco es una duna de arena que parece una playa del Pacífico de Tahití, así, llena de tiene tres o cuatro palmas en el medio, todas aquellas playas a ambos lados y una carreta de palmas. Y cuando yo vi aquello, sentí lo que Bonifacio Virne sintió ese día y le dije, Dios mío, tú que inspiraste a aquel hombre para escribir ese grandioso poema, inspírame a mí. Quiero sentir lo que ese hombre sintió. Y yo saqué de mis libros un pedazo de papel y un lápiz y escribí el último beso. Por eso yo siempre te digo, yo de mi obra literaria nada más quiero un resumen de historia de Cuba para que los hijos de mi tierra sepan su historia. Porque nosotros hemos perdido la patria en el terreno del patriotismo. Fidel Castro no nos ganó en el Escambray. No nos derrotó en Playa Girón. Nos ha derrotado porque el patriotismo nos los mató. Cristo dijo, teman a quien puede matar el cuerpo, el alma. No teman a quien puede matar el cuerpo, teman a quien tiene... Témele al que te mate el espíritu, que ahí es donde está el centro de tus emociones. Y cogí el libro y escribí, le dije, Señor, ayúdame, inspírame, como hazme sentir lo que sintió Bonifacio Virne aquel día. Y escribí el último beso para que un día la gente sepa lo que sintieron los desterrados. ¿Por qué? Porque la historia de una nación se escribe desde el espíritu, desde el arte, desde la lucha, desde la política y desde la religión. Tengo que partir, me inspiró el Espíritu Santo con sus ángeles. Ahí mismo, tengo que partir, me iré muy lejos. De este barco ya el motor está encendido. Lo triste es que me voy y que te dejo, agonizando en garras de un perdido. Qué triste condición poseen aquellos que de su patria huyen cual judíos. Son como los reyes que serán plebeyos, nada más pierdan su trono y señorío. Oh Cuba, Cuba, tierra mía, ¿por qué de ti siempre arrojaste todo? ¿Por qué trocaste en llanto la alegría? ¿Por qué al amor manchaste con tu lodo? Ya tengo que partir, patria querida. Me obligan a marchar, llegó el momento. Vivir lejos de ti será mi herida, mi llaga, mi grillete y mi tormento. Ya nada será igual, ya habré partido y mañana conoceré la libertad bajo otro cielo. La pregunta será si en otro nido encontraré reposo y no desvelo. ¿Podré encontrar acaso en otra tierra otra brisa como la tuya, tan refrescante y pura, como esa que conversa con la sierra y viene a susurrarle a la llanura? Y allá, do allende muere el mar, ¿cómo serán las flores? Y de sus playas, ¿cómo será la arena? ¿Cantarán allá igual que aquí los ruiseñores? ¿Tendrán el mismo olor allá que acá las azucenas? Y de sus campos, ¿habrá un lugar tan embriagante, dolo bello brote, cual edénicos manantiales?
¿Qué valle, qué pradera, qué región por deslumbrante se puede comparar con tu Viñales? Nadie comprenderá jamás cuánta hermosura te regaló Jehová el día en que te hizo. Ese día al contemplarte el Dios del cielo exclamó con gran locura: ángeles míos, me la comí con papa, en esta isla acabo de pintar el paraíso. Nunca te olvidaré, mi tierra amada, serás mi pan, mi luz y mi consuelo. Te llevaré en mi corazón por siempre encadenada y por ti araré yo en el mar y sembraré en el cielo. Y si por casualidad, oh patria, un día o mañana preguntases quién osó escribirte estos versos chapurreados, quisiera que supieras que con lágrimas de dolor y de alegría los compuso para ti el día de su partida un triste y miserable desterrado. Ay, patria, bésame hoy. Mañana no estaré, ya habré partido. El último beso, lo que sintió Bonifacio Birne, lo sentí yo el día que me iba de mi tierra. Esa tierra que nos han arrebatado. Esa tierra que este pobre marihuanero lleno de tatuajes estaba mancillando ayer, tirando los dólares para hacer sentir a príncipes, porque el pueblo de Cuba fue llamado para un destino glorioso, para ser un rey. Y el comunismo lo tiene convertido en un mendigo. No es la historia de John Canty ni de Eduardo I de Inglaterra, cuando se cambiaron aquel día porque uno quería saber lo que era ser rey y el otro quería ser mendigo. No, señor, todo eso es parte de una agenda para destruir a nuestro pueblo, porque no quieren que nuestro pueblo tenga su lugar en este hemisferio. Es mucha competencia. Habría que devolvernos la cuota azucarera y tendrían que darnos los reales que están congelados del año 59. Y tendrían que sacrificar todos sus risores en la Florida, que el motor principal de la Florida es el turismo. Y todos los cubanos sacarán su dinero. Y todas las personas sentirán el peso de la competencia. Ya no habrá que ir a buscar plátanos a Sudamérica, a Ecuador. Allí en 8 horas se cargaba, la United Fruit Company cargaba en 8 horas un barco desde el puerto de Antillas rumbo a los Estados Unidos. Y ellos saben lo que han perdido. Ellos saben lo que han perdido. Y por eso no quieren que nuestro pueblo recupere lo que tiene. Y eso lo vamos a lograr un día, cuando el pueblo de Cuba, primero que todo el de adentro, coja vergüenza y el de afuera se vista de dignidad. Es la unidad el factor determinante de la lucha, y en esa unidad el pueblo de Cuba, de hoy y del futuro, se juega su destino eterno. ¿Por qué tú crees que no quieren hablar con la capucha? Porque la vida de la capucha es una constante bochorno para ellos, que en sus oficinas con aire acondicionado, sus micrófonos caros, viven y lucran con el dolor del pueblo de Cuba. Un hombre con una ollita llena de tirne matando mosquitos, que no usa un repelente, que guarda su dinero, que hace café allá en medio de un patio con 4 charamusque palos, que no lo ha cambiado nada, que vive hace muchos años en libertad, que tiene con qué vivir, que se gana su vida. Sigue siendo el mismo guajiro humilde que nació y corrió en aquellos potreros de la finca de su abuelo. Entonces, eso es una vergüenza para ellos, por eso no hacen contacto conmigo. Por eso no hacen contacto con la capucha. Porque la vida de la capucha es una condena eterna a sus falsas vidas. Si la capucha se quita la capucha, se convierte en famoso en 15 días. Y toda mi obra literaria será convertida a ceniza. Yo soy como Franz Kafka. Yo no vine a este mundo a buscar gloria. Yo soy un hombre ajeno a eso. Eso a mí no me hace falta. Yo no vivo con las loas de los hombres. Toda la voy a convertir en ceniza, excepto un poemario de amor para las mujeres de mi tierra. Tan maltratadas, tan bestializadas,
tan sexualizada, tan despojada de la vanidad propia de una mujer. Mi abuela se ponía allá abajo, era una viejita y tú la veías pintadita, era una dama. Y ella lavando, cantaba, enamorada de un hombre que venía y le traía, se encontraba un anoncito y le daba la mitad. Eso, esas pequeñas cosas mantienen viva la relación. El amor no se mantiene vivo con un carro caro, ni con una billetera, ni comiendo en un restaurante, ni regalando perfumes caros, ni en lujosas mansiones. Hasta en una choza hay placer cuando hay amor. Y nuestro pueblo tiene que entender esa realidad. Eso es lo que tiene que entender nuestro pueblo. Entonces, basta ya de falsas promesas e ilusiones rotas, como le dijo el mayor a Napoleón Arango cuando fue a decirle al pueblo de Cuba no le queda otra vía que arrancarle de las manos a España por las armas su libertad. Basta ya de historias aquí, de cuentos, de brete, de chisme. Y yo soy claro, es un mensaje general, pero incluyente. Yo te llamo a la órbita de la verdad, no la del encapuchado, a la órbita del patriotismo del pueblo de Cuba. ¿Por qué? Porque yo sé que no nos podemos entender como no se entendieron el mayor y Céspedes. Porque uno era muy romántico y muy idealista y utópico para la época, y el otro que era mayor, porque Céspedes murió con 54 años, si no lo recuerdo. Y entonces tú tienes que entender lo que pasó ese día y por qué se destruyó la unidad de la guerra. Lee el epistolario, las cartas de amor. Ignacio Gramont era un guerrero excepcional, pero un hombre muy pasionario. Entonces, era un hombre que vivía en un mundo idílico. Él vivía como Atreyo en el reino de la fantasía, que volaba con el perro con alas. Lo de él era el mundo de Oz, allá, Dorita y Totó, en busca de la ciudad esmeralda, con el hombre de hojalata, que quería un corazón. Y el espantapájaro un cerebro, el león quería valor. Y tenían valor y tenían corazón y también tenían cerebro. Lo que pasa que ellos no se aprendían a valorar. Y ahí está el pueblo de Cuba pidiendo limosna, haciendo cola, no muchacha, tal vez una profesional que pudiera vivir cómoda y próspera en su tierra. Por la barbarie de un mentiroso. Estos militares de honor que me están viendo ahí, si es un mentiroso y si ustedes lo saben, ayer te conté la historia de tu invicto líder, un desgraciado, un miserable, un mal amigo que metió preso a sus mejores amigos, los hombres que le salvaron la vida. Yo iba a la casa de Gustavo y andaba con unas camisitas, el hombre que en el Moncada le dan un tiro en el pecho para parar aquel mar de soldados que venían tirando. Andaba con unas camisitas deslavaditas ya, deshilachaditas, porque no le daban dinero y no le daban trabajo, y siempre aquello fue una casa custodiada. Fidel Castro mostró su casa y engañó todo el pueblo de Cuba. Y yo no la muestro, y estoy seguro que no vine aquí a engañar a nadie. Entonces, el pueblo de Cuba tiene que levantar y tiene que nacer ese levantamiento en los hombres que tienen poder. ¿Quiénes se levantaron en la guerra? ¿Los esclavos? ¿Por qué fracasó la revolución del ingenio triunvirato con la guerra, con la negra Carlota allá en Matanza? Y Aponte con la famosa represión de la escalera aquella. ¿Sabes por qué? Porque no había nada en el moropo. Porque los hombres que piensan no hacen revoluciones. Porque la gente confunde rebelión con revuelta. Lo que pasó en julio no fue una rebelión, fue una revuelta. La rebelión va a ocurrir en el exilio. Porque la rebelión es la que es organizada, tiene recursos. Lo que pasó en el ingenio triunvirato fue una revuelta de esclavos. Lo que pasó en la de Majagua, en las Clavelinas y en la tierra de Manuel de Quesada y Honorato del Castillo en Las Villas, fue una rebelión.
Lo que pasó en Haití fue una rebelión de esclavos porque fue dirigida por dos hombres que sabían. El general Petion y Toussaint Louverture. Los pueblos sin un líder no se pueden rebelar. Van a una revuelta. Un motín es una revuelta. Entonces, hay términos aquí que hay que ir tratando de aclararle a la gente para que vayan sabiendo lo que es. Porque cuando tú viste a Rubén Remigio después de los sucesos de julio, que dijo, la gente tiene derecho a una manifestación. Es que una manifestación no es una protesta. Lo que hubo en julio en medio de la revuelta fue una protesta. Protestar y manifestarse no es lo mismo. Yo me manifiesto en un lugar, hago presencia allí. La protesta es cuando yo en mi justo reclamo exijo mis derechos. Entonces son términos que la gente no sabe y que yo me he pasado la vida entera para este día, porque yo sabía que hacía falta un cerebro que viera lo que nadie vio. Como te dije, a quien Dios llama, Él capacita. Dijo Jeremías, él le dijo, bueno, ¿y quién irá? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Dijo el profeta Jeremías, heme aquí, envíame a mí. Y le dice el Señor, vete y di todo lo que yo voy a poner en tus labios. ¿A quien Dios llama capacita? Y Dios le puso el discurso a José aquel día frente a Faraón. Y también se lo puso al Señor Jesucristo cuando habló con Herodes y con Pilato el día de la pasión, antes de la muerte. Y se lo puso Daniel frente a la corte cuando intercedió frente a Ciro. Dios tiene un destino glorioso para nuestro pueblo, pero los hombres que tienen el poder tienen que actuar. Y te lo digo desde aquí. Ellos no ganaron la guerra en el terreno ideológico. Y mira si son inteligentes. Mira, ayer en la directa me escribieron, me decían, bueno, pero usted es tremendo orador, usted sabe de Biblia, tremendo predicador, ¿de qué iglesia? ¿Por qué usted no se dedica a predicar? Esa es la mano del enemigo. Ese es el enemigo, esa es la seguridad del Estado que está ahí. Esa gente que te escribe eso es la seguridad del Estado. Porque cuando yo era un rebelde, con causa, se sentaban conmigo y decían, dedícate a predicar en las iglesias, haz todos los negocios que tú quieras, pero no te metas en política, caballo, por favor. No nos vengas a revolver esto. Entonces, esos que están ahí diciéndome que me vaya por una iglesia, no sé si las iglesias están llenas de pastores. El Consejo de las Iglesias de Cuba tiene como 60.000 pastores. Mi lucha es el pueblo de Cuba. Mi compromiso es mi pueblo. Y la gente habla, la gente habla. La gente dice, encapuchado, ¿por qué usted no es tan duro con Otaola? Porque a mí me cae bien Otaola. Yo disfruto el show de Otaola. Él tiene su cosa. Por eso yo no lo he llevado tan duro. Que en el fondo de todo ese chanchullo y de todo ese brete, él es un patriota, porque cuando yo lo veo a él que habla del tema de Cuba, él lo dice con sentimiento y con ira. Los otros no, los otros desde una mesa pasible analizan el problema del pueblo de Cuba. Pero a él le duele. Lo que pasa es que él está atrapado en su misma personalidad y que él no conoce nada de política como conozco yo. Él no conoce de historia como conozco yo. Él no sabe nada de las intenciones y pretensiones geopolíticas del gobierno americano con Cuba como yo lo conozco. El Batista que la gente cree que era malo, era el mejor patriota. Era un militar y tuvo una inmensa cantidad de crímenes en Cuba como todo. Como también los tienen los comunistas, todo descarado de hoy. Porque yo no he hablado de los crímenes del comunismo aquí, porque yo no vine aquí a contar historias de comunismo ni nada. Estoy hablando del cimiento de nuestra historia para que la gente aprenda dónde está la verdad de la historia. Pero Batista era un patriota.
Batista y Grau. Grau decía, Cuba para los cubanos y Cuba primero. Porque yo te voy a explicar, porque es que la gente no sabe aquí. En los días que gobernaba Batista y después Grau, habían en Cuba en el 48 15 millones de cabezas de ganado. Entonces, los americanos le pidieron a Batista ganado para la Segunda Guerra Mundial y él no quiso. Él dijo que no. Y por esa prohibición, él dijo que los cubanos se tenían que comer esa carne. Se comía promedio 90 kilos de carne de res al año cada ciudadano cubano. Habían 35 millones de puercos que pastaban libres en los potreros de Cuba. El puerquito criollo aquel, el puerquito que vino de España, el puerquito mediterráneo que cogen para hacer el jamón de pata prieta, ese que se cría con bellota, ese era el puerco que había en Cuba. Una carne excelente, en mi casa habían un puerquito con un aceitico que no era carne rica, el puerco con el mar, el puerco ibérico se conoce, que es una mezcla de un puerco del oriente con el jabalí ibérico, es una mezcla de eso, una maravilla, un puerco diseñado como los jabalíes para comer todo. Ellos lo que comen es raíz y semilla, y se pasaban los días enteros osando por ahí, y salían lechoncitos y venían ya marranas paridas. Y Batista le dijo a los americanos que el ganado no se iba a exportar, era para su pueblo, y por esa prohibición creció el ganado inmenso. Y ya para los días de Prío ordenó sacrificar el ganado, vender, exportar la carne, pero el que quedaba no se podía sacar de Cuba. Y dio un límite, porque había un límite por las tierras de pastoreo, por el uso de agua, por la compactación de los sellos, habían leyes. No era que tú tenías todas las vacas que quisieras, no, había un límite. Podías crecer tanto, había un límite para tener un latifundio. Podías tener 100 fincas de 99 caballerías, eso se conoció como la 100-100 en Cuba. El comunista de eso no sabe nada. El único desalojo que hubo en Cuba, mano hijo de puta, comunistas descarados, chivatones, fue en los días del gobierno de Federico Laredo Bru, en la ley del deslinde de Hacienda, que para poner esa misma ley y marcar las haciendas, las personas que estaban en los límites de las haciendas fueron desalojados, y como ellos no quisieron desalojarse, entonces se mandó a la Guardia Rural y le demolieron todos los bohíos, como mismo hacen en cualquier urbanización del mundo, y que fueran a la tierra real, pero ya se estaban haciendo inmensos programas sociales, porque en La Habana, en los días de Batista, se estaba construyendo el llamado Plan Pastorita, que es todo eso, Bahía, Cojímar, todo eso, para darle casa a la gente pobre que estaba en las cuarterías sin nada, para que la pagaran en un periodo de 20 años. Todo es mentira, mi hijo. Ese sistema, lo que ha destruido es más que lo que ha construido. Pregúntale a la capucha, que se la sabe toda, mi hijo. A ellos les duele que yo me la sepa toda. Por eso ellos no quieren que yo esté aquí hablando, mi hijo. Que la ministra era Elena Medero, que después se la echaron al pico. En los días que Fidel triunfó, el dueño de esa urbanización se reunió con el Hotel Nacional. El tipo le dio 15 mil maracas para la causa al 26. Y le dijo, comandante, quiero que... Oye, como le dijo el tipo, se reunió con el Hotel Nacional. Y le dijo, comandante, quiero que si el gobierno va a empezar nuevas obras, me tenga presente en los contratos, porque yo soy el que está ahí, yo soy el inversionista de ahí, de la zona esta de Cojímar ahí, esas cosas que estaban haciendo las casas. Y le dijo, perdón, tienes dos opciones, te bajo o te meto preso. Y el tipo se tuvo que ir, perdió todo. Porque se lo quería coger todo para él. Porque él quería darle un golpe de muerte a los ricos. Déjame decirte algo, porque yo soy un tipo que a mí me gusta decir la verdad. Yo no digo mentiras, yo no. Yo el pan pan, lo que es verdad aquí es verdad, es mentirme. Él no quería quitarle al que tuviera un negocito, al que tuviera un tallercito de corte y costura, una zapatería, un tallercito de mecánica, una panadería. Él eso no lo afectó. Él quería que la gente pobre se quedara con eso,
para que la gente pobre tuviera con qué vivir, para tener al pueblito y que no cogiera presión. Pero los grandes latifundios, las grandes empresas, él las quitó. Yo digo la verdad porque a mí no me gusta decir mentira. Yo soy enemigo de la intolerancia, pero si hicieron una cosa correcta, yo se las voy a reconocer. Por eso yo dije que si estuvo en Moncada, ¿quiere saber si no? Ahí está el testimonio de María Chanos de Armas. Y está el testimonio de Jaime Costa. Búscalo en YouTube para que tú veas que sí estuvo allí. Porque él tenía que estar obligado en el Moncada porque él era el comandante jefe del grupo. Y la orden de ataque la tenía que dar él. Para que los que están hablando bobería, como también tenía que dar la orden de retirada. Por eso cuando María Chanos de Armas está oyendo al hombre, ¿y quién es? ¿Quién es? Dice, soy yo, Fidel. Ah, porque el único que tiene que dar la orden de ataque o retirada es él. Él sí fue al Moncada. Eso es una tontería de la gente aquí. Y él no quería quitar esos negocios, él los dejó. Las barberías, todo eso lo dejó para que la gente tuviera que vivir. La grande plata que le podía hacer daño, él sí la quitó todo. Entonces el Che fue a la Unión Soviética, porque él en el año 62 va a amistarse con Khrushchev después del descalabro de los cohetes, porque el Che le dijo horrores a Khrushchev, de terrible. Él quería que hubiera una bomba atómica y una guerra termonuclear y que acabara. Cuba es todo... Tú sabes, yo te voy a contar por qué Cuba todavía existe. ¿Y tú sabes quién fue el que salvó a Cuba? El hermano de John F. Kennedy. Porque ¿tú oíste hablar del famoso teléfono rojo? Robert McNamara era el ministro, el jefe del Pentágono. Y cuando se dio la confusa orden del ataque, que McNamara iba a coger el teléfono para dar la orden de atacar a Cuba militarmente, Robert Kennedy le arrancó el teléfono de la mano y le dijo, oiga, usted está loco, usted no sabe lo que tú estás trayendo. Eso pasó así. Por eso quedaron ahí, por la sensatez, porque Dios, como te digo, rige los destinos de los hombres. Usted no sabe, usted no sabe nada de guerra. O fue al revés, no, fue al revés, perdón. El hermano de Kennedy iba a dar la orden, porque ya se había colegiado, para hacer un ataque raso con la aviación, y McNamara le quitó el teléfono en la mano, que era el ministro de defensa. Digo, el jefe del Pentágono, le dijo, usted está loco, usted no sabe nada de guerra. ¿Usted ha estado en alguna guerra en la vida? ¿Usted no ve que usted hace la política desde Washington sentado con su hermano? Usted ni su hermano sabe nada de guerra aquí. Fue McNamara, al contrario, perdón, que le iban a dar orden de atacarlo convencionalmente. El mundo estuvo así, al borde. Y te hablan de bloqueo. Cuba nada más estuvo bloqueada 14 días. Si hay algún error ahí, por favor, me lo corrigen, porque son muchos datos. Y entonces el Che hace una gira por Rusia y por China. Y cuando mira, porque Fidel lo manda a buscar real. ¿Sabes? Fidel siempre manda a buscar real a la gente. En el 92, cuando el primer oficial mandó a Robaina para España a buscar reales, y España lo salvó, porque España lo salvó. Porque el nido, los comunistas españoles están en el Parlamento de Cuba, están en Cuba. Y quieren acabar con la monarquía española. Y ahí llegó la Meliá. Y después llegó Iberoestar y lo salvaron. Y entonces el Che le dijo, me dijeron los soviéticos que si tú no estatalizas a todo nivel toda la economía cubana, entonces no te dan crédito ni dinero. Y ahí entonces el hombre ordenó lo que se llamó como la gran ofensiva revolucionaria, que le quitaron todas las cositas que le quedaba a la gente. Hasta ese momento él había dejado alguito para la gente. Para que tú sabes que los de abajo ahí resolvieran. La capucha se la sabe toda. Y eso es lo que hay allí. El único pueblo que podía ser Miami era el pueblo de Cuba. Y yo te la voy a poner a explicar. ¿Quieres que te lo explique? Los mexicanos hicieron California. Deo. California lo hicieron los inmigrantes chinos y los americanos y los italianos que fueron a buscar oro en la fiebre del oro. Pero Miami sí, ese expansionismo opulento de Miami lo hizo el exilio cubano, que llegó del 60 al 80. Sí. Ahora te voy a hablar de la ley de ajuste cubano, que es lo último que te voy a decir, porque voy a ir a buscarme unos realitos ahí que se me están acabando y tengo que comer también. Para mañana temprano estar cargado. La ley de ajuste cubano, no me sé la fecha muy bien,
son muchos datos. Cuando los cubanos comenzaron a llegar al sur de la Florida, los primeros que llegaron fueron los asesinos de la tiranía, que él los quería pelar, Ventura, Ríos Chaviano, esa gente. Para citarte el nombre, para que te metas en el contexto. Y están ahí 1, 2, 3 años. Entonces el gobernador de allí fue a Washington y le dijo, ¿qué hago yo con todos esos cubanos que están llegando allí? Y seguían llegando y llegando y llegando. Entonces creo que en el 62, en el 67, no me acuerdo muy bien, el Congreso se reunió y puso la ley de ajuste cubano. Porque la ley de ajuste cubano también es puesta por el Congreso americano, como es puesta por el Congreso americano el embargo. O sea que para quitar las leyes tiene que reunirse el Congreso ambas dos. Creo yo que es así. Así he leído yo, tal vez sea de otra manera. Julie Díez es más experta de la política americana que yo. A mí la política americana no me interesa porque cuando yo tengo un cargo público en Cuba, yo siempre le voy a decir al pueblo cubano que eso lo voten de Cuba, que traigan el negocio, que traigan a sus médicos, que traigan el comercio, que traigan a sus deportistas y a su pueblo aquí. Los queremos a todos. Ahora, políticos americanos en Cuba, dictando leyes, sembrando con mancola, creando conflicto y dudas, dándonos orden a nosotros, yo no lo quiero. Yo esa embajada se la compraría, le metería dinamita y la metería allí. Mandaría un portaaviones allá a la Fosa de las Marianas y allá lo echaría. Porque esa es la cueva de la maldad cubana. Ahí está. De ahí cocinan la maldad. Van a negociar con un tirano. Llevan y traen al pueblo. Quitamos, paramos la inmigración de la gente. Vamos a negociar 20.000 visas. Nunca se las dieron para crear el caos, para que se sigan muriendo muchachitos, para que la gente se desespere. Entonces, vengan por aquí, pasen por allá para esto, para seguir ahí moliendo al pueblo de Cuba con esa barbarie. Sácalo de la lista terrorista, vuélvelo a meter. Dale dinero, vamos a conversar. Viene Obama, el deshielo, vuelve a quitarlo. Viene Trump, vuelve a quitarlo. Y ahí nos llevan a 64 años. Y nuestro pueblo que no tiene nada, la viejita que lloraba ayer, la niñita que se ahogó en Bahía Honda, son los que pagan las consecuencias de esos desmanes, de los bárbaros del PCC y de los cómplices de Washington, que no les interesa a nuestro pueblo para nada. El primer deber de un patriota es su pueblo. Dijo el apóstol Pablo, quien no busca para lo suyo, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso yo leo tanto la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que los hombres de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Primera de Timoteo 3:16, si mal no recuerdo. O 17. Por ahí está. Batista, no me hable bobería que Batista era un patriota. Yo estoy hablando del hombre que ama a su pueblo, que es víctima del tiempo. Batista era mejor que Fidel Castro de aquí a China. Aquí el cubano Batista le quitó una finca. Dime, ¿a qué cubano Batista le quitó una finca? Aquí, muchachos de aquellos que protestaban, Batista le metió 25 años por sedición. Si ellos mataron 18 guardias e hirieron a 28 y sembraron el terror con sus acciones y le echaron 15 años a él en la causa 1 y al hermano 3. Y a los 22 meses lo soltaron. ¿Qué periódico? Batista censuró la prensa de Cuba 40 días. La capucha se la sabe toda, 40 días. Y en Batista no cerró ningún periódico, ni siquiera el periódico hoy del Partido Comunista. Batista era un patriota excepcional. Sus padres habían luchado en la manigua redentora. Era hijo de hombres que lucharon por la libertad de Cuba. Y allí, en aquella humilde barraca de ganado donde nació, en aquel empobrecido barrio del Guirito en Bani, cerca del feudo de Virán, sus padres le enseñaron a amar a Cuba.
era un nacionalista, él sabía lo que nos habían hecho en la intervención, que nos querían quitar a Cuba. No, aquí van a pintar aquí americanos de bueno. Tú no sabes la traición que le hicieron los americanos al ejército blasovista. Tú no sabes. ¿Por qué la prensa no recoge eso? ¿Tú sabes quién fue el ejército de Blasov, el general Blasov? ¿Sabes quién fue? ¿Sabes quién era el general Blasov? Fidel Castro era cubano también. Los padres Fidel, la madre había nacido en Cuba, el padre en Galicia. Era cubano también. Cubano es todo el que nace en la isla de Cuba. Ese cuento que te han hecho creer a ti. No, ¿de dónde tú eres? Yo soy cubano americano. ¿Qué cosa es un cubano americano? ¿Un cubano americano es un inmigrante que va a Estados Unidos y vive en Estados Unidos? No. Cubano americano es hijo de cubano, nacido en Estados Unidos. Pero por nacimiento es norteamericano. La glorieta más bella de Cuba es la glorieta de Manzanillo. Es morisca. Porque déjame decirte algo. La arquitectura morisca es una de las más bellas del mundo. España tiene esa belleza, entre otras cosas, por la fusión de la arquitectura romana y la morisca. La gente habla mucho, pero yo, tal vez el país más bello de Europa sea España, por la arquitectura. La historia del pueblo de la madre patria, la historia más gloriosa de Europa, después de la romana, porque ahí está el 60% del capital histórico del mundo, es la historia del pueblo español. España alcanzó su máximo esplendor en los días de Felipe II, que era hijo de Carlos V, porque Carlos V era muy niño cuando su padre murió, y entonces su hermana estuvo en la regencia del reino. Él era heredero, los títulos de Carlos, nadie tuvo más título en este mundo que un monarca español, que Carlos V. Yo leí la titulación de Carlos V, por la gracia de nuestro Señor, rey de Flandes, heredero del Sacro Imperio Romano Germánico por su abuelo Maximiliano de Austria, soberano absoluto de las tierras de las Indias, duque de no sé dónde, monarca de los reinos cristianos de no sé dónde, de Jerusalén, de Flandes, de Nápoles. El rey más grande que tuvo el mundo fue Felipe II, hijo de Carlos V. Para que sepa, porque él heredó dos reinos e imperios, hizo un gran imperio. El Sacro Imperio Romano Germánico, por su abuelo Maximiliano, por la parte paterna, porque Carlos V era hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Si mal no recuerdo, son muchos datos. La gloria del pueblo español es una gloria terrible. No hubo ejército más valiente que el ejército español. Te lo digo yo que conozco la historia. Y los militares españoles eran militares de honor. De toda la barbarie de la conquista, la más suave en los militares fue la española. Sus ingleses arrasaron. Hay que leer la historia de la conquista de los famosos cipayos, aquellos de los pañuelos amarillos en la India. Esa gente acabó. Esa gente acabó. Los quiero mucho. Se me cuida. Hay que seguir luchando. No nos podemos cansar. Todo ha sido una mentira para engañar al pueblo de Cuba. Después voy a hablarle. Hay un libro sobre Lucky Luciano, la mafia. Se llama Habana Rutilante. Pero hay que leer otro también. Habana Rutilante son los contactos de la mafia cuando tenían el plan de construir Las Vegas en el litoral de La Habana. Se llama Habana Rutilante. Búsquenlo. Ahí está Feranzano, Frank Castelo, Lucky Luciano, Meyer Lansky, que por cierto era judío y era un mafioso. Y también hay otro que se llama La Cosa Nostra, que no fue, es parecido al padrino
El que escribió El Padrino, ¿cómo se llamaba? El que escribió El Padrino escribió un resumen de la conquista de América. 1492 se llama. Muy bueno, lean esos libros. Hay muchos libros que leer. Hay muchos libros que leer. Cuando quieras leer de la campiña cubana, lee Un Guajiro Enamorado. Lee Camilo y Estrella, la novela de Chanito y Cidrón. Aquel que decía, Estrella, mi linda flor, pedazo del alma mía. ¿Qué fuerza me empujaría estar a tu lado, mujer, para no poderte ver igual que el último día? Señores, el encapuchado es una copia del guerrero cubano. No. No, no soy una copia del guerrero cubano. Soy el guerrero cubano de la verdad y de la libertad. Aquel es el mentiroso. Mario Puzo, exacto, Mario Puzo. Gracias, gracias por eso. Juan Quinquín, El Pueblo Mocho, de Samuel Feijó. Muy buena obra. Hay que leer Francisco y la muerte del Cuentero Mayor, porque se habla de Horacio Quiroga. Yo no creo que Horacio Quiroga, y que me perdonen los uruguayos, y sus obras maravillosas, pero hay que leer a Francisco y la muerte, de Onelio Jorge Cardoso. Lean Francisco y la muerte. Muchas gracias. Me hace el favor con Francisco. Yo me lo sé de memoria todo. Ay, pregúntale a la capu. Los comunistas no saben nada de eso. Eso es lo que le duele a ellos, es lo que sufre. Porque ellos siempre me quisieron coger. Déjame decirte, ¿tú sabes cuál hubiese sido mi destino hoy? Allá arriba. Tal vez yo habría sido Díaz-Canel si hubiese sido un chicharrón. Porque a mí sí me hubiesen exhibido por el mundo como la gloria de un hombre sabio en el comunismo. Cerebro con esta capacidad. No hay mucho por ahí. Yo sé también el valor de la inteligencia que Dios me dotó. Los comunistas no saben nada de eso. Lo único que saben es rebuznar, dar palos, matarte, quitarte lo tuyo y aguantarle tarro a la mujer. ¿Qué más va a hacer? ¿Me hace el favor con Francisco? Con Francisco. Dijo la muerte y escondió la guadaña detrás de la capucha y se metió su mano amarilla debajo de la manga. Sí, con Francisca. ¿Y usted quién es si se puede saber? Le dice el hombre. Ah, un amigo que tengo para verla. Aquella mañana la muerte se había levantado temprano. Venía a buscar a Francisca, que le había llegado su hora. Cogió temprano el tren del infierno y llegó al reino de los vivos. Y estaba contenta, se había alegrado con el canto de los pájaros y por primera vez el rocío de la mañana de hierba húmeda le causaba alegría. No, no está. ¿Cómo que no está? Se asombró la muerte y dijo. No, Francisca se levantó a las 5, ordeñó las vacas y ahora va a mudar los terrenos y a llevar la leche al pueblo. Y me hace el favor, me dice por dónde es. Por allí. Por allí, sí, baje el caminito y vaya. Y ahí lea Francisca y la muerte. La muerte anda buscándola y no se puede morir porque Francisca tiene algo que hacer siempre. Hasta que llega allá y no está Francisca. Y sale corriendo para cogerla, porque si la tocaba moría. Pero Francisca había corrido porque le habían dicho que un niño estaba enfermo y subió al tren y la muerte casi la coge. Y allá va y soba el niñito. Y la muerte dijo, bueno, la voy a coger allá sobando, porque es una vieja cansada. Pero el hombre dijo, quédate Francisca para que almuerce, algo así, lo leí hace muchos años. Dijo, no, si tengo que irme, que tengo que ir a ver allá por no sé dónde, a no sé quién. Y cuando llegó y se asomó por la ventana, ¿me hace el favor con Francisca? ¿Ella está aquí? Sí. Dígale que venga, no, ya acaba de irse, mira, por aquel potrero. Y cuando la muerte cogió y subió por aquellos campos llenos de terrones y lleno de sudor, desbaratado, vio que el reloj marcaba las 5, tuvo que volver. Y rumiando su rabia, volvió para el infierno y Francisca se escapó de la muerte. Y entonces para ella un hombre le dijo, Ñica, tú no te cansas, nunca te vas a morir. Dice, ¿cuándo te vas a morir, Ñica? Dice, bueno, nunca, le dice. Lean Francisco y la muerte de Nelio Jorge Caro. Lean. Yo vine a brindar por el Sons. Una obra. Lean Gallego de Barné, un comunista muy bueno. Miguel Barné. Muy buen comunista, pero muy buen escritor. Oigan los poemas de Luis Carbonell para que se llenen de cubanía. Para que aprendan a amar aquello que les arrebataron. Si usted, ¿por qué tú crees que yo amo tanto la tierra cubana?
porque no hay nada como esta tierra, mijo. Es una cultura exquisita. Cuando yo leía el poema de Carilda de Sordeno, yo decía, qué muchachita más salsosita. Con 12 años, un hombre casado le miró los senos y ella se volvió loca con aquello. Estaba burlando, estaba loca. Y yo decía, qué vieja más bandolera. Por eso que a lo largo de su vida nunca se casó y todos los días tenía un marido distinto. Muy buena escrita. Lean La Avellaneda. Gertrudis Gómez de Avellaneda, la poetisa camagüeyana, buenísima. Lean a Julián del Casal. Lean a Espronceda. Fidelia, ¿ustedes han leído el poema Fidelia? Bien, recuerdo hace 10 años, era una noche serena. Yo era joven, entusiasta, virgen pura, hermosa de ella. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela. De ahí se inspiró el que escribió Y yo que me la llevé al río. Más tenía marido, el poema Fidelia, de un poeta cubano, José de Espronceda, si mal no recuerdo. Muchos poetas olvidados. Lea, Oda, los que están por ahí por Canadá, Rajadel, si vas un día al Niágara, mira en la tarja, Odas al Niágara de José María Heredia, el más grande poeta que ha dado América, que nació en Santiago de Cuba y está enterrado en nuestra gloriosa tierra mexicana. El mismo estilo de Juan de Dios Pesa, el mexicano. El hombre que escribió Reír Llorando, Fusiles y Muñecas, la historia de Margot y Juan. Juan y Margot, dos ángeles hermanos que entretienen mi hogar con su cariño. Me deleitan con juegos tan humanos que parecen ya grandes desde niño. Mientras Juan monta en una escoba endeble y hueca, besa a Margot con agrado los labios de cartón de su muñeca. El uno dice fuego, fuego, la otra dice te amo tanto. Dejan esos poemas una maravilla. Acabaron con todo, mi hijo. Y yo que me la llevé al ruedo, pero tenía marido. Así es. Por eso es que no quieren que tú leas, mi. Por eso es que no quieren que tú leas, mi. Por eso es que no quieres que tú leas, mi. Para tenerte atado a la ignorancia, mi. Porque, ¿dónde tú crees que pregúntenme los comunistas, que los comunistas no saben, la capucha sí sabe. ¿Dónde tú crees que Fidel Castro aprendió que mantener a un pueblo en la ignorancia era mantener a un pueblo sometido para siempre? Fidel no lo sabía, lo aprendió en la Sierra Maestra. ¿Tú sabes dónde lo aprendió? Cuando ellos llegaron a la zona de la Comandancia General, ellos salían a hacer contacto con los campesinos para poner vigías y esas cosas. Ahí es donde conocen a Demetrio Eutimio Guerra, aquel hombre que aparece la foto esa donde aparece Raúl vendándole los ojos a una persona y el Che para fusilarlo. Era Eutimio Guerra, que ellos lo acusaron de traidor y que la historia dice que sí, dice que no, pero no lo podemos probar. El hombre que Mosqueda contactó para que lo chivateara para exterminar a la guerrilla. Porque Mosqueda lo amenazó, según los comunistas, de que le iba a matar a la familia. Entonces atraparon, estaban como los campesinos colombianos, entre la FARC, los paramilitares, los guerrilleros y los narcotraficantes. Si le vendía manga a la gente de Carlos Castaño, venía la gente marulando y te mataba. Si le vendía malanga a la gente de Carlos Castaño, entonces venía la gente de Raúl Reyes y te mataba. ¿Cómo quieres? Entonces parecido igual. El pobre siempre es víctima del abuso de los delincuentes. Entonces allí había un aserradero cerca. Y ellos llegaron a casa un guajiro que le hirvió una lata de malanga y le mató un puerquito. Y tenía un radio y él se asombró de que había un radio en la sierra. Él quería escuchar las noticias de lo que estaba pasando. Acababan de armar la guerrilla. Y con unas pilitas más o menos ellos oyeron algo. Y él le dice, bueno, ¿y este radio? Dice, no, yo se lo compré al mayoral de aquí de la finca, que se llama Chicho Osorio, al que yo le trabajo en la cerradera. ¿Y en cuánto te lo vendió? Y él dice, no, me lo vendió en 2 pesos 50 kilos. ¿Y qué tiempo hace que te lo vendió? Dice, no, hace como 10 años, comandante. ¿Y qué cuota te puso? Dice, bueno, me puso a pagarle, creo que 20 centavos mensuales o algo así. ¿Y tú tienes? Sí, él me firma aquí. Tenía, el guajiro tenía 2 libras así llenos de todas las firmas, el guajiro analfabeto, en la sierra perdido. Y Fidel, que todavía le quedaba algo, que no sé, ya estaba incubando la bestia. Dijo, esto es un sinvergüenza, mándame a buscar al Chicho Osorio ese. Y fueron y le prendieron, él hizo un juicio por delincuente y lo fusiló.
por bandolero. Tenía, hacía 10 años engañando al pobre guajiro. Un abusador que violaba a todas las guajiritas allí, un delincuente. De ahí aprendieron ellos cómo se puede hacer para mantener un pueblo en ignorancia. Pregúntale a la capucha se la sabe todo. ¿Quieres encontrar esa historia? Lee pasajes de la guerra revolucionaria. ¿Qué pasa? Ahí está también la muerte del cachorro. Venían los guardias y el Che Guevara tenía un perrito. Y el perrito estaba ladrando y los estaba delatando. Y el perrito no se callaba, lo seguía. Entonces el Che cogió un cuchillo y degolló al perrito para que el perrito no los delatara. Está en pasaje de la guerra revolucionaria. Ay, por favor, la capucha sí sabe. Por eso los comunistas tienen tanto odio a la capucha. Por eso que la gente no se quiere sentar con la capucha. Mira, ellos, no es que los influencers no quieran sentarse conmigo. Tal vez ellos quieran. Lo que pasa es que ellos tienen miedo a dos cosas. Una, a que la gente les exija que dejen su vida para hacer lo de la capucha. Y dos, tienen miedo a hacer el ridículo cuando se enfrenten a esa ametralladora de información. Entonces yo no me voy a juntar con Pepe Forte, que es un hombre que tiene una plataforma excepcional, porque yo, a mí Dios me dotó de una cosa que se llama sensatez. Yo no me voy a sentar con el doctor Gustavo León, ni con Pepe Forte, ni me voy a sentar con ninguno de ellos a hacer un derroche de conocimiento para entretener al público. Si ellos hablan, yo los voy a escuchar como debe ser, porque yo no voy a imponer mi criterio allí. Yo les voy a hablar a ellos de la necesidad que tiene nuestro pueblo de juntarse. Entonces, yo no voy, muchas gracias QRO por tu contribución, mi amigo. Gracias, mi hermanito. Es que esos nombres OR09 no se ven muy bien. Pónganse en Cirilo, Paco, Mayor, Agramonte, Maceo, para que sea más fácil para mí. Entonces, yo no voy a entrar con ellos en ese debate, porque yo sé que es demasiado. Jerry P, hola. Es demasiado, entonces yo no le voy a hacer la obra al G2, porque el G2 lo que quiere es que yo les pase por arriba los de muela, y yo no lo voy a hacer. Yo no caigo en eso. Yo voy a acercarme allí para que Pepe sea más fuerte, para que Carlos Calvo sea más fuerte, para que ganen más confianza, más credibilidad y más aceptación, no para afectar ni destruir la obra a nadie. Si yo un día hablo con Otaola, no le voy a decir horror, le voy a decir que es un sinvergüenza, no. Le voy a alabar su trabajo y le voy a decir, maestro, siga así, pero tenemos que hacer esto. ¿Qué usted cree de esto? Yo quiero ir de soldado, yo solamente he trazado el camino. Les he dicho por dónde es. Mario Puzo, Montecristo, claro que sí. El hombre que escribió El Padrino, tremenda obra El Padrino. Hay que leer Desnudo entre lobos de Bruno Apis. Y hay que leer Quo Vadis Domine de Henry Sienkiewicz, que cuenta la historia de una princesa que se llamaba Ligia, que se había enamorado de un patricio romano en los días que Nerón le daba candela al circo. Y él dice que eran cristianos, pero no nada que ver con la realidad histórica. De él también es Sangre y Fuego. La historia de Alexander Camita, aquel hombre que luchaba. Muchas gracias, Demoste, por tu contribución, mi hermanito. Que luchaba contra la invasión de los polacos, los noruegos, Finlandia, Noruega, la invasión de los ejércitos del norte, no me acuerdo ahora. Hay que leer Un Hombre de Verdad, la historia de Alexei Mereziev, aquel piloto que fue derribado y que caminó desde la línea alemana, una obra extraordinaria. La Madre de Gorki, excelente. Guerra y Paz, lean Guerra y Paz. Lean Ana Karenina, tremenda obra. Lean Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. La historia de los crímenes de Stalin en la Rusia, en la URSS de su época. Todo empieza en la Lubyanka, el cuartel general de los crímenes de Stalin, de la seguridad, lo que sería Villa Marista. Léanlo, muy buena obra. Lean la saga de Gasta Berlin, una historia de un borracho, de un pastor
en Escandinavia, tremenda obra. Hay tantas obras que leer. Muy buena literatura, muy buena literatura. Mi padre era de Pinar del Río, mi madre puertorriqueña. Encapuchado, yo pienso que lo que tiene que desconfianza del comunismo nos enseñó a tenerlo. Sí, pero es que yo no me voy a juntar con Carlos Calvo a hacer un derroche de filosofía, porque yo sé que él no puede. Carlos Calvo es un hombre extraordinario, es un hombre que tiene muy buena cultura, que ha aprendido mucho, sobre todo con Gustavo León, pero no, él no puede, que el libro está prohibido hoy en Cuba. No, en Cuba no hay ningún libro prohibido, porque nosotros estábamos presos, no, nos pasaban a la cárcel todos los libros. Ellos no prohíben ningún libro, ¿para qué? Si ahí está el internet. El comunismo no gana la batalla en la censura, yo quiero que tú entiendas. El comunismo gana la batalla cuando la gente que está en Miami está entretenida. Tú ves esa marcha que van a hacer ahí, eso es por gusto, eso no le hace nada al comunismo, mijo. Eso no le hace nada al comunismo, mijo. Están entretenidos ahí. Encapuchado, muy conocedor de la historia, discrepo con ustedes mucho. Pruébame que lo que yo digo no es verdad con documentación, con datos. Dime, esto lo escribió fulano. No un hombre, escucha. No un hombre que escribió un libro. Para tú escribir un libro, tú tienes que, si es un libro de historia, tienes que buscar información sobre lo que está reconocido en la historia. Lo demás es especulación. Lo demás es especulación. No me digas que en el Moncada los pasaron a cuchillo, y yo respeto lo que el padre de alguien dijo ahí. Eso fue un rumor que se corrió. Inclusive, en la Corona y luego en el diario La Marina se puso un escueto artículo. Pero eso no está probado por los que estuvieron allí. Gustavo dice que no, Mario Chávez dice que no, Jaime Costa dice que no, Fidel Labrador dice que eso no es verdad. El plan de esa gente no era asesinar a ningún guardia, era tomar la fortaleza militar, esperar que llegara Chaviano y coger los presos a todos, suspender el carnaval y llamar al pueblo a la huelga general en Santiago de Cuba. Ese era el plan, no era matar. Lo que pasa es que se generalizó el tiroteo afuera. Y que vi, no discrepo en los datos, sino en su forma de contarla. La historia la cuentan los que ganan, Lezama Lima, Paradiso. No, es que yo la cuento desde donde yo la veo. Y cada cual la cuenta desde donde la ve. Pero con el dato histórico, con el hecho. Dice la Biblia que vinieron tres leprosos y que Jesús los curó. Un evangelista reconoce que eran dos y otro dice que era uno. A lo mejor el otro estaba bajo una mata y no, nada más vio uno. La doctora Ortiz, Dubuché y Sos. El que discrepe de cómo yo cuento la historia, que se vaya a ver a Randy Alonso, que se si la hace, vaya a ver un vertigo. Lo que yo te digo, mira a ver si Maximiliano no era el abuelo de Carlos V y no era el emperador del Imperio Sacro Imperio Romano. A ver si es mentira lo que te estoy diciendo. Y los que son de España, que me digan si las Cortes no estuvieron en Valladolid y antes, donde estaba enterrada Isabel II. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que el Escorial no fue construido con la madera de caoba de las selvas de Cuba, donde está el Panteón de los Reyes? Y yo no lo inventé aquí. ¿Tú sabes dónde lo leí yo? En un poema de Juan de Dios Pesa. Cuando escribe Eterno Sueño Profundo, duermen en este recinto. Él fue al Escorial, allí lo vio, donde estaban los reyes españoles enterrados. Y escribió Eterno Sueño Profundo, duermen en este recinto. El gran César escribió así, ¿no? Carlos V y el rey Felipe II. La vana pompa del mundo, delirios de una grandeza, que son ya polvo y historia, cenizas para la vida, recuerdo para la historia. Reyes que en tiempos pasados, lea Eterno Sueño Profundo. Ahí lo leí yo, mijo. ¿De qué tú me hablas a mí, mijo? ¿Tú crees que yo voy a inventar todo eso? ¿Qué mente tengo? El único novelista que había en Cuba era Fidel Castro. El mayor actor de la televisión cubana.
tenía un rostro y un gesto para cada cosa. Mira cuando trajeron los restos del Che a Bolivia. Porque mira qué casualidad. El Che está 30 años perdido allá en una tumba común. Y cuando está el periodo especial dando leña y acabando con todo, de la noche a mañana encuentran los restos del guerrillero heroico y su tropa. Un país, una juventud, un pueblo que había crecido sentido con todo aquello. Y se prepara el monumento de su histórica Santa Clara y ponen el combate y el Che y la canción taranana, que por cierto, alguien me dijo a mí que era de el genial Dámaso Pérez Prado, pero que yo no la conocía con ese nombre, Val de las Américas, yo no la conocía con ese nombre, yo la conocía como Suite de las Américas. Y como el comunismo te ha bombardeado tanto la mente, yo me había bloqueado de una manera que no sabía ni qué era la canción, fíjate. Y allá llevó los restos del Che con aquella caravana militar y fue hasta Santa Clara, tieso que parecía un palo, con una majestuosidad enorme y un rostro compungido. El mismo hombre que dejó abandonado allá. El mismo hombre que le echó 30 años a Gustavo, 30 al general, a Jaime Costa. El mismo hombre que le metió 25 a Gustavo y a Sebastián. El mismo hombre que le metió 20 años a Ubermatt. El hombre que lo salva allá en la guerrilla. Entonces, ¿de qué tú me hablas? Entonces, yo soy el que cuenta la historia distinta. La enmienda Plata era un apéndice constitucional. Tú no podías coger, y en el Congreso de Washington, hacerle una enmienda a nuestra Constitución, porque eso te dice automáticamente, para estos que hablan de constituciones, anexiones, eso te dice automáticamente que Cuba era un protectorado de los Estados Unidos, que el Congreso de otra nación no nos reconocía la independencia y la soberanía sobre nuestra tierra. Ahí está, porque la capucha lo analizó. Si yo tengo un negocio y desde otro negocio me hacen las leyes de mi negocio, el negocio no es mío, porque yo soy un hombre que piensa. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué quieren esconder aquí? ¿Ustedes están enamorados de los americanos? Quédense allí. Vivan allí toda la vida. Sigan en las redes oyendo cuentos, protesticas y boberías. No se junten y mueran allí con la lloranza, atrapados dentro de las leyes del país que les dio refugio, camionetas de lujo, negocios, pero no les permite luchar por la libertad de su pueblo. ¿Por qué? Es una hipocresía contra la Constitución de ellos. Entendemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen libres e iguales y que tienen derecho a luchar por la libertad con las armas, y la segunda enmienda da el derecho a tener armas para proteger esos derechos. ¿Y por qué el pueblo de Cuba no tiene derecho a luchar por la libertad con las armas? Ustedes sí tenían derecho a luchar por la libertad contra los ingleses, contra el rey Jorge III, pero el pueblo de Cuba no puede luchar con las armas. Es una ratonera. Es una trampa. Hágale caso a la capucha. Llénese de dignidad. Dígale a Carlos Calvo que yo no voy a entrar en un conflicto de conocimiento. Yo no me voy a juntar con ellos para entrar a debatir nada. ¿Por qué? Porque es demasiado el choque. Entonces yo aquí no estoy para hacer show de conocimiento. El conocimiento mío no es para humillar a ningún hombre. El conocimiento mío es para enseñar a los que no saben qué nos han arrebatado y qué cosa es lo que tenemos que hacer para lograr la libertad. Si yo quisiera dinero, yo abro un canal y me hago rico. ¿Ustedes no creen que yo podría ser millonario con lo que yo sé? ¿Por qué yo estoy aquí debajo de esta mata? Buscándome que me quiten la vida a mí. Que me echen 30 años y un día me cogen. ¿Por qué? Si yo no tengo necesidades. ¿Qué interés más grande habrá? Yo no tengo necesidades. ¿Tú crees que yo predicando en una iglesia no me hago rico? ¿Tú crees que yo no sé de teología? ¿Tú crees que no sé de oratoria, de retórica y de hermenéutica? No sé. No sé de cristología. Y entonces, ¿tú crees que yo enseñando clases de historia no puedo hacer plata? ¿Tú crees que yo declamando versos de amor como ese medio millón no puedo hacer plata? Y entonces, ¿qué motivo me permite estar aquí? ¿Por qué tú crees que el único que se dio cuenta de lo que era Estados Unidos fue Martí?
Porque ese sí era un patriota, ese sí tenía visión, porque Dios cuando lo llamó lo capacitó. Ahí están sus ensayos. Y no era enemigo del pueblo de los Estados Unidos. Él escribió, estoy por fin en una nación donde fluye el comercio, donde la gente come, viste, donde se lee el periódico y donde fluye la libertad. Él amó eso de Estados Unidos. Pero se dio cuenta de la apetencia imperial, porque conocía la historia. Y hay un texto de Martí sobre los Estados Unidos que la capucha, pregúntele a la capucha, que los comunistas se lo robaron al pueblo de Cuba. Porque ¿qué pasó con la obra martiana? Mira, Martí escribió más de 100.000 páginas con una pluma de un guanajo y un pomo de ron sactil. Si hubiese tenido una laptop, hubiese llenado al mundo de libros. Fue una obra fue muy fugaz, 42 años tenía cuando cayó. Y de los cuales España le había robado 2 en el presidio y 10 o 15 desterrados. Claro, aprendiendo. Entonces, cuando él muere, tanto los españoles que tuvieron contacto con él en la guerra o en la paz, las logias masónicas, los políticos del mundo, las mujeres que amó, empiezan Gonzalo de Quesada, su secretario personal, se reúne y empieza a compilar la obra para que le manden la información. ¿De dónde tú crees que Martí conoce a la niña de Guatemala, la que se murió de amor? Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. ¿De dónde tú crees que la conoce? El problema es que Martí enseñaba en un colegio para señoritas en la ciudad de Guatemala y ahí conoce a un muchacho que era poeta, que es hermano de García Granado, hija del presidente del país. ¿Qué pasa, compadre? Ahí es donde le dan el famoso Quetzal, que está allá en la plaza cívica. Ahí está el Quetzal que le regaló el pueblo de Guatemala a José Martí. El himno, pregúntale a la capucha, que la capucha es el que sabe. Todos te lo han silenciado. ¿Tú sabes quién escribió el himno de Guatemala? Un patriota cubano. Y ojalá que remontes el vuelo como el cóndor y el águila real. Y se grite por siempre tu nombre, Guatemala, tu nombre inmortal. Un poeta cubano. Te voy a decir el nombre ahorita. José Joaquín Sala. Escribió el himno de Guatemala. Estábamos emparentados. Pregúntale a la capucha, que los comunistas no saben nada de eso. Aguantar tarro, dar palo. Mentirte y destruirte la vida. Por eso es el miedo que me tienen. Y yo no sé cuántos influencers de eso, y no lo digo, sean agentes de opinión y sean comunistas infiltrados. Y le dicen, oye, no te vayas a acercar con este tipo, que esto es una amenaza. No te acerques con esto, que esto es una amenaza. Martí dijo, escribió de Estados Unidos que los comunistas, eso no lo saben los comunistas. América, escribió de Estados Unidos, América es el paraíso en la imperfección humana. No hay obrero mejor vestido, calzado y pagado que el estadounidense. Hace casi 2 años y medio llegaron a esta tierra en un pequeño barco, el Mayflower, los padres peregrinos. Venían huyéndole al despotismo y a la persecución europeas. Lejos estaban de imaginar sus perseguidores, que cerrando tras sí las puertas de las chozas europeas, abrían delante de ellos las puertas de la Jerusalén terrenal. Y aunque tengamos que reconocer que nunca son más hermosas de las playas del exilio que cuando se les dice adiós, y aunque envejezca como una nuez consumiéndose en su dolor aquel que vive alejado de su patria, no por eso dejaré de reconocer que esta naciente nación es la fragua monstruosa donde el genio capitalista funde el progreso humano. Y llegará el día en que esta nación será más extranjera que nacional. Ese día llegará porque sobre el cielo de Nueva York ardió el fuego de la libertad y su moneda se impondrá al mundo. José Martí. Pero los comunistas no te dicen eso. Pero no les conviene. Pero la capucha sí se la sabe toda. Te dejo, pueblo de Cuba. Edúcate, lee, llénate de patriotismo, de amor patrio. El otro día digo, lee la Edad de Oro y dijo un tronco de yuca ahí cruzado con Tetuán, boniato,
y en la edad de oro. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Lee tres héroes cuando él habla de Bolívar, de Sucre y de San Martín. Y ahí habla de la grandeza de los pueblos, la historia de los pueblos contada por sus casas. Lee, lee, pueblo de Cuba, edúcate. Deja de ser un acerque volado, yo sí soy rico, yo sí le aporto. Déjate de comportar como la Sintumbari, como ese desgraciado que vio a Alain ahí con una bandera y empezó a decirle chiva ahí adelante todo el mundo. Ese pueblo indecente, ese pueblo cruzado, con cimarrón, sin cultura y español bandido, sin principio. ¿Qué pasa, compadre? Para tumbar, yo voy a volver, lo último que voy a decir aquí, porque tengo que volver a decir, aquí nadie va a recoger dinero, yo no he pedido dinero aquí a nadie. La gente da su contribución, yo se lo agradezco, el dinero nunca sobra. Y a yo necesito un día más plata para armar un equipo y todo lo que voy a hacer, pero yo no le pido nada a nadie. El dinero se va a recoger a nombre del exilio político cubano. A nombre del exilio político cubano, cuando se reúna el coronel Otaola, Carlos Calvo, el doctor Gustavo León, Juan Manuel Cao, Nino Capere Castellón. Cuando todos entiendan que ya no puede haber más fundaciones, ni más, ayúdame a controlar mi lengua, chime, chime, chime. Que no haya nada de eso, que se reúnan todos. Que salga a la mesa de trabajo. Y entonces digan, este es el gobierno de Cuba en el exilio. La mayaba, la payaba para Europa, ahora sí a dar muela en nombre del exilio, no en nombre de ella, en nombre de lo que decida el gobierno de Cuba en el exilio, como el gobierno que armó Martí en el Partido Revolucionario Cubano. Y después de eso, pagar anuncios en la prensa para decir, este es el número de la cuenta, den plata para ahí, donde Luis Denner esté mirando lo que se dio, y donde Carlos Calvo sepa lo que se ha aportado. Donde Otaola sepa que ahí no se han robado nada. Para que Otaola no venga entonces con la guerrilla guatemalteca de él. Porque no participó en la unión. Empezar a decir, ¡ay, se estaba haciendo rico! ¡Te tengo el chisme! Como mismo le está tirando a Jaylee, porque esa es la obra del enemigo. Y él lo hace porque él no sabe. Él no sabe de esto nada. Él no sabe de esto nada. Porque si se hace una guerrilla de un grupo y otro no, él empieza, pues yo no me uno con nadie, porque yo no sé lo que están pasando ahí, porque me llegaron las fotos del ISR en la camioneta. Y así no se puede, mi. Así no se puede, mi hijo. Así no se puede, criatura. Hay que juntarlos a todos, porque son piezas clave y el enemigo los va a usar, mi hijo. Y va a coger la lengua de él, que es una metralleta calibre 50, una 14,5, y como el cerebro no le da para pensar en ocasiones, porque él no sabe ni el daño que le hace a la gente. Y eso lo que hace es destruir la unidad del exilio cubano, mi. Porque entonces cuando hay un grupito, ay, ¿viste la guerrilla que armaron el encapuchado y su gente? Es para recoger reales. ¿Vieron la silla nueva que se compró el encapuchado? Y entonces viene y pone la foto. ¡Ay, mira cómo le apareció él! ¡Ay, mira cómo va! Por eso yo no me junto con nadie. Y eso le hace un daño catastrófico a la lucha. Ese mensaje subliminal que él o ellos sueltan, inconsciente o consciente, eso acaba con el pueblo de Cuba y con la lucha. Porque siembra la duda y desune la duda a la gente. Eso es veneno mortal para la lucha, esa personalidad de él puesta al servicio del chisme. Eso es el peligro más grande que tiene el pueblo de Cuba. Ahora, si pusiera eso para llamar, porque lo que él hace con la mano lo desbarata con los pies, porque él no sabe, y yo le descargo un mundo, a mí me cae bien, yo me río con él, pero él no sabe. Entonces yo no tengo a nadie, yo no tengo a ninguna persona de confianza que yo me siente y me quite la máscara y le diga, mira, llévale este escrito a Otaola y dile que tiene que hacer esto. Porque
Yo siempre te voy a decir, para que todo esto comience a coger forma, tú tienes que saber cómo trabaja el enemigo y cuál es su obra. Y después tienes que ser muy buen patriota. Y te tienes que dejar pilar los huevos en una piedra por tu patria. Si tú no eres capaz de dejarte pilar los huevos por tu patria, o de mutilarte los senos, o de hacerte, dejar que te hagan una ablación, que es la mutilación del clítoris que hacen por allá, por Arabia. Aquí no llegamos a ningún lado. Todo será chisme, 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 que la cuenta, y reuncioncita. Eso, fíjate si esto está mal dirigido. Acaba, mira lo que el enemigo sabe de esto, mira. Acá, no saben que salió un muchacho en libertad hace unos días, ¿te acuerdas que me comentaron ahí? ¿Se acuerdan del muchacho que salió en libertad? Ese que salió. Ese muchacho, creo que está en Cuba, se quedó en Cuba y están pidiendo reales para él. ¿Viste que están pidiendo reales? Tú sabes con la plata que van a gastar todos allí en esa manifestación en Tampa, para comer, voy a hablar así, me perdonan, para comer la, me perdonan, yo no, para comer la misma mierda de siempre. El mismo show de la planadora. El mismo show del barbú ese loco, que lo primero que yo le hubiera dado es: mi amigo, afeítese y dése una buena afeitada y póngase un agua lavanda, que usted parece un hombre de las cavernas. Usted tiene que tener decencia. El día que yo aparezca en público, voy a aparecer vestido. Cuando yo me quite esta máscara, voy a aparecer vestido, perfumado, oloroso, con mi traje, como una persona decente. Porque esa imagen es lo que le da confianza a la gente. Un viejo barbudo lleno de piojo, loco, en el mismo show ese de mierda que no resuelve nada. Eso no resuelve nada. Y entonces allá, ¿cuántos presos políticos están huyendo, presos, sin nada que comer? Esa misma señora que está dando gritos y ellos votando allí en la bobería. ¿Qué va a cambiar esa protesta? Dime, ¿qué va a cambiar? Que el Granma y el Juventud Rebelde sigan dándole contenido al cuentecito de ambos lados. No pasa nada. No pasa nada, mijo. Eso no hace nada. No hace absolutamente nada porque es improductivo. No produce. No produce. ¿De qué te sirve comprar un carro para nunca sacarle placa? ¿Qué hago yo con que tú me regales un Ferrari si el gobierno no me permite inscribirlo en el registro de carro? ¿Qué hace la gente leyendo tanta bobería y tantos libros de teoría de conspiración y que si fue agente de la CIA? ¿Qué importa si fue agente de la CIA o no? Lo que nos tiene que importar es que puso una tiranía que nos desbarató la vida y que tenemos que echarla abajo. Ahí hay un muchacho hablando de constituciones, que alguien me mandó el link ahí. Es un muchacho bien preparado. Hace muchos años yo lo oí hablando de las defensas romanas numantinas y estas cosas. Mi hermanito, uno tiene que ser práctico en la vida, Pipo. Mira, para ti un besito de conciliación. Tú eres un muchacho muy preparado, tal vez estudiaste derecho canónico y muy bien, eso yo te lo acepto. Pero nosotros no necesitamos nada de eso. Tú me hablas de restituir la Constitución de 1901 porque los conservadores son los que se han mantenido y que si la Constitución inglesa no ha cambiado. Lo que nos hace falta, papito, es juntarnos, mijo. Coger ese talento para conciliar, para reunirnos, mijo. Para después buscar un camino de unidad para la lucha. Después que echemos abajo la tiranía, usted va a la constituyente que hagamos y usted hace su exposición. Usted hace su exposición, su tesis sobre lo que usted cree de las constituciones liberales, progresistas, conservadoras. Pero hasta tanto no tengamos el aeropuerto, ¿para qué queremos comprarnos el avión, papito? Abuelita Caridad decía: quien no tiene aeropuerto no compra aviones, mijo. ¿Qué falta te hacía leer un libro que yo escribí que se llama Fantasía?
que falta. Saludos de Alemania, por favor, dar like, no cuesta nada. No se esfuercen por like, si no dan like, que no den. Yo aquí no estoy para el like, pero te lo agradezco. Si se acaba la directa, bueno, que se vayan a ver a los influencers. No se detengan en eso. En esta vida quien merece no pide, y el que pide no merece nada. Por eso yo nunca he pedido nada. Que no den like, que mañana se vayan a oír a la mesa redonda cuando tumben el canal. Porque esa es la obra del enemigo, arruinar a los que luchan contra ellos. Por eso yo siempre te digo aquí, no vengas para aquí conmigo, suscríbete al canal de todo, no los abandones, porque tú crees que yo voy a luchar solo contra la tiranía, el encapuchado rico, ¿tú crees que yo voy a luchar solo contra la tiranía? Yo necesito a ellos y ellos me necesitan a mí y nos necesitamos todos. ¿O tú crees que yo soy bobo? Dónale a Eliezer, aunque sea una peseta. Y dónale a Otaola, aunque sea un peso. Y dónale a todos. Y suscríbete y háblales a todos, amigos y enemigos, de la obra de ellos. Y dile que hay un loco por ahí que se llama El Encapuchado, que les dice que se unan y que quiere hablar con todos ellos sobre la paz y la libertad del pueblo de Cuba. Los dejo y los quiero mucho. Cuídense.